Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola Ana, ¿cómo estás? No te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está Ahora todo? sí te escuchamos perfectamente. Bueno, como ya es costumbre, cada mes tenemos estos espacios de compartir, que sinceramente yo extraño muchísimo los eventos en Costa del Este, donde podíamos compartir de forma presencial e interactuar, pero nos hemos adaptado y hemos estado trabajando así. Sé que muchísima gente está agotada, así que nosotros estamos preparándonos para volver a hacer eventos presenciales. Ana, ¿tú extrañas los eventos presenciales o tú estás ok con la virtualidad? Creo que parte y parte. Me gusta la virtualidad porque muchas veces salimos de la oficina bastante tarde y pues llegar a los eventos se nos hace un poco difícil. Con el tema de la virtualidad, pues muchos estamos todavía trabajando desde casa y pues dejamos el trabajo y nos sentamos tranquilamente a recibir nuestras charlas de calidad y aprendemos más. Claro, y básicamente puedes Bien. hacer lo que yo propongo, ¿no? Que tú siempre tienes que tratar de hacer algo que tienes que hacer con algo que quieres hacer. Yo quiero escuchar la charla, pero tengo que doblar la ropa. Entonces yo me pongo a doblar ropa aquí mientras estoy escuchando la charla y súper bien puedo hacer dos cosas que necesito hacer. Entonces hoy vamos a dar un pequeño pantallazo rapidito de dos noticias que estamos haciendo, de dos actividades que estamos haciendo en comunidad hoy. Uno fue el pasado DojoConf, en donde además de tener unas charlas excelentes, tuvimos tres talleres. El taller CTF, cortesía de Sabine, que fue un éxito, a la gente le encantó. Tuvimos el taller de cómo hacer ataques contra Active Directory, que también fue muy bueno, y fue presencial, que fue para mi sorpresa lleno total, la gente fue y la pasamos súper bien. Y también tuvimos un taller que yo dicté, que era un taller que se llamaba Análisis de Paquetes, que tú participaste. Y cuéntanos un poco qué te pareció la experiencia y cómo te fue con el acceso a nuestra nueva plataforma, el DojoLab. Sobre el taller del análisis de paquetes, me pareció súper buenísimo. Me gustó mucho desde cómo conectarte al servidor, haciendo SSH, cómo actualizas el sistema operativo antes de iniciar y paso a paso para poder instalar la aplicación. Y luego, pues también súper interesante cuando nos dan el recorrido por la misma aplicación y nos muestran cómo hacer uso de la información que se despliega, cómo Excelente. traducirla, cómo verla. Excelente. Nosotros en Comunidad Hoy estamos ofreciendo talleres técnicos donde tú tienes una experiencia práctica. Nosotros hemos hecho una inversión para tener nuestro propio CyberRange, nuestra propia plataforma de servidores. Y lo que hacemos es que tú solo llegas con tu laptop, con acceso a internet y te damos acceso a una red privada donde puedes practicar. Además, ahorita estamos por iniciar el 25 de agosto nuestro primer bootcamp de analista de SOC para que nuestros estudiantes puedan empezar a ocuparse en plazas de trabajo a nivel de gobierno, empresa privada, empresa de consultoría. Esta primera edición, ojo, es completamente gratis. No estamos cobrando nada, nadie tiene que pagar nada, pero tenemos una condición de que estamos ofreciendo esos espacios a personas que no estén trabajando en este momento, ya sea que están estudiando solamente o son profesionales que han perdido su plaza de trabajo. Entonces, he recibido montones de solicitudes de gente que quiere participar y muy apenado, no podemos aceptarlos a todos porque el programa es para personas que no tienen trabajo. Y solo son 20 cupos. O sea, vamos a hacer este primer piloto solo con 20 personas. Bueno, habiendo dicho estas cosas de nuestras actividades en comunidad, quiero llamar a nuestro invitado de hoy. René, por favor, si puedes encender tu cámara y hola René, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles y poder compartir con ustedes en esta, aquí en Guatemala todavía tarde de jueves, noche de jueves ahí en Panamá. Un placer. Bueno, René, muy agradecido porque tú y la empresa que tú representas nos colaboren. Significa mucho para mí contar con este tipo de apoyo. Y quiero aprovechar y contarte que yo viví 18 meses en Ciudad de Guatemala. Ah, qué bueno. Bueno, realmente yo viví en Ciudad de Guatemala, viví en un lugar que se llama Morales Izabal. Ah, ok. Donde hay calorcito. Hay calorcito y yo fui a ese lugar pesando 120 libras y regresé pesando 200 libras. Me imagino. Me llenaron de mojarras y de cerveza gallo. Así que, ah, ok. Bueno, así que cuando tengan eventos en vivo y los podamos acompañar, presenciales, me avisas para llevarte las gallo bien frías, entonces. Gracias, gracias. Pero sabes que después conocí las doradas y me enamoré de las doradas. Así ah, bueno, que, tú solo dime cuál ocupas y con gusto. Listo, muchas gracias. Bueno, le voy a dar paso a Ana Isabel para que te presente, para gracias. Que una vez que ella te presente, ya nosotros nos desaparezcamos de aquí y te dejamos la sala a ti. Gracias. René Contreras, ingeniero en sistemas y ciencias de computación con más de 20 años de experiencia. Profesional en dirección de equipos de tecnología y relación conjunta directivas. Implementación e integración de sistemas ERP, CRM, de inteligencia de negocios. Billing y tarificación de servicios de telecomunicaciones. Gerencia de proyectos. Auditoría de sistemas, seguridad de la información, cumplimiento de estándares y regulaciones en seguridad de la información. Gestión de incidentes, recuperación de desastres y continuidad de negocios. Capacitaciones para organizaciones sobre sistemas de gestión en seguridad de la información, continuidad de negocios y gestión de servicios. Bueno, la pantalla es tuya, René. Nosotros vamos a apagar nuestras cámaras, nuestro audio y, por favor, entretenga a nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias a todos. Un placer poderles acompañar en esta tarde. Lo que vamos a estar conversando es sobre factores de éxito para implementar la gestión de la ciberseguridad. Es verdad que, pues ya lo hablaba en la introducción, el tema de la pandemia nos ha acelerado el paso a muchas cosas digitales y virtuales, ¿verdad? Como estas conferencias, ¿verdad? Entonces, no solo es que funcione bien, que se vea bien, sino también poderlas proteger. Y entonces es ahí donde hay varios frameworks o marcos de referencia que podemos utilizar para poderlas implementar. Me gustaría empezar con unas definiciones, ¿verdad? En el caso de las normas ISO, ¿verdad? No todas las normas son certificables, pero la ISO 27001, que es la norma certificable para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, define la seguridad de la información como la conservación de tres propiedades, a saber, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, que la información pueda ser accedida o vista por solamente aquellas personas o entidades o procesos que tienen esa autorización. Integridad tiene que ver con el tema que solo las personas autorizadas puedan modificar esa información. Y no necesariamente esas personas o esos procesos autorizados son los mismos que la pueden ver. Y el tema de disponibilidad es que siempre que un ente autorizado ocupe poder ver la información, esa está disponible, ¿verdad? Entonces, esos son los tres principios que rigen la seguridad de la información. En el entendido de la información, no importa que sea en papel, que sea verbal, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo en esta oportunidad, que esté digitalizada la información. Cuando pasamos ya al tema digital, ¿verdad? Entonces, nos ocupamos entonces del tema de la ciberseguridad. Y hay varios conceptos del tema de ciberseguridad, pero el que a mí me gusta más es el tema de la definición que propone Cisco, ¿verdad? Cisco define la ciberseguridad como la convergencia de personas, procesos y tecnologías para proteger a las organizaciones, a los individuos o a las redes de ataque. Es decir, esa convergencia de tecnología, procesos y personas, lo podemos ocupar bien en nuestra organización, en el lugar donde estamos trabajando. También nos puede servir a nosotros como individuos, ¿verdad? Porque pues hoy en día creo que casi todos estamos ya conectados a más de una red social o incluso
También esto de la pandemia vino a acelerar la forma en que hacemos compras o hacemos pedidos para cosas que ocupamos día a día. Y entonces, partiendo de ahí, es donde hay varios factores que podemos considerar para poder implementar de forma exitosa el tema de la ciberseguridad y, como dicen por ahí, no morir en el intento. Y entonces, pasando de la ISO 27001, ¿verdad? Que, como le digo, es un estándar certificable, es cierto que hay un estándar también dentro de la familia 27000 para el tema de ciberseguridad, pero parte de cómo implementar ISO 27001. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en esta oportunidad en dos cosas. La primera tiene que ver con poder gestionar los riesgos. Es decir, para yo poder implementar exitosamente ciberseguridad, necesito conocer cuáles son los riesgos que tengo en la infraestructura cibernética que tiene mi organización o que tengo yo como persona. Eso es una. Y el otro factor que es importante es, aunque yo esté ya gestionando los riesgos o la ciberseguridad, también debo de prepararme si en algún momento ocurre algún incidente que me esté bloqueando o que me esté perjudicando en el tema cibernético. Bien, dicen por ahí algunos que todos vamos a sufrir un ataque cibernético. Lo que varía es cuándo lo vamos a recibir. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues bien, la norma 27001, que la puedo aplicar para cualquier tipo de información, lo que me pide es que yo defina un contexto en una organización y que ese contexto pasa por conocer qué hace la organización, cuáles son los productos que brinda o los servicios que desarrolla y que presta y cuáles son las partes o quiénes son las partes interesadas. Lo vamos a ver un poco más a detalle unas láminas adelante. Pero conociendo cómo es la organización, que definamos un alcance para nuestro sistema de gestión, puede aplicar igual para el tema cibernético. Y ese alcance, la norma pide que lo documentemos. Normalmente ese alcance deberá ir enfocado en uno o varios procesos que realiza la organización. Y definido ese alcance, debo definir una política de seguridad o de ciberseguridad y definir cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar. Hecho esto, yo debiera de generar el inventario de activos cibernéticos o de la información que soportan el o los procesos que están dentro de ese alcance. Y a ese inventario de activos yo le debiese de realizar un análisis de riesgo. Es verdad que la norma me pide que yo defina una metodología de gestión de riesgo y en eso vamos a hacer énfasis un poco más adelante. Pero esa metodología en principio debiera de poderme identificar a mí cuáles son los criterios que yo necesito cumplir con el tema de riesgos, cuáles son aquellos riesgos que yo como organización puedo tolerar, cuáles definitivamente no y debo de darles un tratamiento, ¿verdad? Es cierto que ese grado de aseguramiento puede verse influido o afectado por temas regulatorios o temas contractuales, pero entonces defino una metodología de riesgos para que a lo largo del tiempo, cada vez que yo necesite repetir mi análisis de riesgo, use la misma metodología. Es cierto que si hubo algún cambio, pues voy a conocer por qué de esa variación, ¿verdad? Porque cambié la metodología. Siguiendo con el flujo propuesto, entonces, teniendo el inventario de activos, genero y definiendo la metodología de riesgos, hago el análisis de riesgos. Y en ese análisis de riesgo, lo vamos a ver un poco más adelante, básicamente busco las amenazas, las vulnerabilidades y la probabilidad y el impacto de que esas amenazas y vulnerabilidades puedan converger para afectar los activos que he identificado en ese inventario. Y entonces, conociendo cuáles son esos riesgos, yo voy a buscar aquellos controles que me permiten tratar o mitigar esos riesgos. Y voy a implementar tantos controles hasta que yo logre llegar al umbral de riesgo que la organización puede aceptar. Es cierto también que yo puedo identificar un riesgo, puedo identificar también los controles que me sirven para tratar ese riesgo, pero en este momento no tengo los recursos económicos o el músculo financiero para poder implementar esos controles. Entonces, a la luz de la norma certificable, yo puedo generar planes de tratamiento de riesgo y ahí es donde surge, digamos, la gestión de proyectos y yo puedo decir, bueno, en 3 meses o en el segundo trimestre del año que viene voy a implementar esos controles. Lo que sí es cierto es que una vez que los controles están ya implementados, entonces debo de operarlos y esa operación va a implicar que yo voy a tener en funcionamiento ciertas políticas
procedimientos, controles que pueden ser de hardware, de software, pueden ser controles físicos, lógicos, y lo más importante, voy a dejar registros o evidencias de que estoy operando esos controles. Y con eso lo que la norma me sugiere es, cuando usted ya está operando esos controles y va dejando evidencia o esos registros de que los controles están en sitio, mira y monitoree cómo están funcionando esos controles, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a medir? Lo puedo hacer a través de indicadores de gestión, puedo hacerlo también a través de auditorías internas para mi sistema de gestión, y con esos resultados de esas mediciones y evaluaciones, pasarlos a revisión por la alta dirección o por la autoridad máxima que tiene la organización, o como me gusta a veces decirlo, por el Olimpo que existe en la organización, ¿verdad? La autoridad máxima que podamos tener. Y en base a ese resultado, promover entonces la mejora continua del sistema de gestión y generar entonces acciones correctivas o el cierre de las brechas que hemos identificado. Como nuestras organizaciones son seres vivos y no se mantienen estáticos, yo debiese de repetir este ciclo tantas veces como sea necesario, y en el caso de una organización que procure la certificación de su sistema de gestión, la vigencia es por 3 años, ¿verdad? Y a los 3 años, cuando viene nuevamente la auditoría de certificación, debemos demostrar que ese sistema de gestión se mantiene vigente. Entonces, hablando de los controles, la misma norma en la versión actual, que es la versión del 2013, me propone 114 controles para seguridad de la información. Es cierto que la nueva versión que se está trabajando y que se ha quedado un poco rezagada por el tema de la pandemia, propone una reducción de controles y propone agregar o ordenar nuevos controles también para incluir en este mismo catálogo controles relacionados con el tema de la ciberseguridad, que en la versión de 2003 están en la ISO 27032, pero que al igual que como funciona con estos 114 controles, no importa la cantidad de controles que yo implemente, sino más bien los controles que voy a implementar deben de responder a los riesgos que tienen mis activos informáticos o mis activos cibernéticos que soportan el alcance o los procesos que están dentro del alcance de mi sistema de gestión. Entonces, ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis. En nuestra experiencia hemos tenido clientes que me dicen, mire, me ofrecieron tal producto porque con esos voy a poder controlar todos mis riesgos. Y la primera pregunta que les hacemos, bueno, ¿y cuáles son sus riesgos? Si usted no conoce cuáles son sus riesgos, ¿cómo va a saber cómo se va a poder defender? El otro marco, que es un marco bastante conocido y promovido para el tema de la ciberseguridad, es el tema de NIST. Y NIST tiene, digamos, 5 actividades macro, que son las que están en pantalla. El tema de identificar, proteger, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo que propone la 27001. Luego está el tema de detectar, responder y recuperar. Entonces, en esta parte de identificar y proteger, es donde vamos a ver cómo trabaja aquí el tema de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos, pues, parte de que todo lo que hacemos en la vida tiene 2 certezas básicas. La primera, lo que hemos planificado, ¿verdad? Lo que debe de pasar, es decir, los objetivos que nos hemos trazado. Por ejemplo, que el jueves 12 de agosto a las 19 horas hora de Panamá, vamos a desarrollar esa actividad de dojo, ¿verdad? Esa es la planificación, esos son los objetivos. Pero también hay una certeza básica de aquello que realmente puede pasar, y eso, digamos, es la incertidumbre o es el tema del riesgo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay internet? ¿Qué pasa si no hay energía eléctrica? ¿Verdad? Y esto se repite en cualquiera de las actividades de la vida cotidiana, y la ciberseguridad no es la excepción. Entonces, el riesgo, la definición de riesgo, según la ISO 31000, es el efecto de la incertidumbre, ¿verdad? Es decir, no sé lo que va a pasar. Y en el caso un poco más formal, como lo marca, digamos, COSO y el riesgo empresarial, ¿verdad? Es la posibilidad de que ocurran eventos que afecten el logro de la estrategia y los objetivos de negocio. Entonces, al final, sobre esos riesgos que pueda tener yo en mi infraestructura cibernética, son los riesgos que yo debo de tratar o de mitigar. Y entonces vamos a identificar algunos conceptos que son importantes para esto. El primero es la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad se define como cualquier debilidad que pueda ser explotada para comprometer la seguridad de los sistemas informáticos. Si yo no tengo
en ninguna vulnerabilidad o una fragilidad, entonces no voy a ser propenso a un tema de riesgo. De ahí que los controles más efectivos que yo puedo implementar son aquellos controles que me eliminan las vulnerabilidades, es decir, las debilidades que pueda tener mi sistema o los activos o un grupo de activos. El otro concepto importante acá es el tema de la amenaza, ¿sí? Y una amenaza es cualquier evento que pueda explotar las vulnerabilidades, y es decir, esa explotación es tomar la vulnerabilidad y causar un daño potencial para la organización o simplemente para los activos que tenemos dentro de la organización. Entonces, llevamos dos conceptos: vulnerabilidad, que es la debilidad, y amenaza, que es el actor o el evento que explota una vulnerabilidad. Y aquí tenemos, digamos, un ejemplo de vulnerabilidades y amenazas. Una vulnerabilidad, por ejemplo, puede ser la falta de entrenamiento al personal, ¿sí? O la falta de entrenamiento a funcionarios. Esa es una debilidad, ¿verdad? Pero el hecho de por sí solo tener la vulnerabilidad no me va a generar un riesgo. Hace falta que exista una combinación con una amenaza, que en este caso podría ser errores humanos, los que me generen problema y aprovechen esa falta de entrenamiento de los funcionarios para generar un riesgo. Otro ejemplo, un servidor con una sola fuente de poder, ¿verdad? Esa vulnerabilidad me podría causar, digamos, que en una falla de hardware el servidor deje de funcionar, ¿sí? Y entonces me quedo sin poder utilizar los servicios o las aplicaciones que están ejecutándose en ese servidor. Entonces, yo necesito, para que se materialice en riesgo, la combinación de una debilidad, es decir, una vulnerabilidad, con una amenaza que explota esa vulnerabilidad. Y entonces, cuando yo identifico esas amenazas y esas vulnerabilidades, voy a buscar la probabilidad, es decir, la posibilidad de que ocurra esa convergencia de una vulnerabilidad que sea explotada por una amenaza, ¿sí? Y otro tema que tengo que considerar es el impacto, ¿verdad? Es decir, cuál sería el resultado del evento, ¿verdad?, que puede afectarme los objetivos o los activos que yo pueda tener, es decir, buscar las consecuencias. Ahora, todo esto que hemos estado hablando es, digamos, un poco lo que propone la ISO 31000. Esta norma ISO 31000 es la norma que me sugiere o que me da las pautas de cómo realizar un análisis de riesgo. No importa si es para seguridad de la información, si es para ciberseguridad, si es para el tema de continuidad del negocio, si es para el tema de calidad, ¿verdad? Porque incluso la ISO 9001 en un sistema de gestión de calidad nos propone utilizar esta norma ISO, ¿verdad? Entonces, es, digamos, una receta que nos puede funcionar en cualquier entorno. Y lo que me propone la ISO 31000 es conocer el contexto, o sea, por qué voy a generar el análisis de riesgo, y una vez que tengo identificados ese contexto, que lo vamos a ver un poco más en la filmina siguiente, voy a evaluar los riesgos. Y la evaluación de los riesgos involucra tres pasos. Primero, identificar los riesgos. Segundo, analizarlos. Y tercero, valorarlos. Y cuando hago esa valoración de riesgos, entonces pregunto, ¿estoy satisfecho con el resultado de la evaluación? Si no estoy satisfecho, puedo volver a revisar mi contexto y repetir el proceso. Si estoy satisfecho, entonces me pongo a trabajar en tratar el riesgo, es decir, en implementar controles que me ayuden a mitigar esos riesgos que hemos identificado. Si el riesgo que me queda una vez que hemos tratado o implementado controles lo puedo aceptar, ¿sí?, entonces voy a estar haciendo un monitoreo constante y una revisión de que el riesgo se siga manteniendo de esa manera, y voy a estar comunicando y consultando con las partes interesadas cómo está mi situación de riesgo. Si el riesgo no lo puedo tratar, entonces vuelvo a implementar, o no lo puedo aceptar, mejor dicho, vuelvo a buscar otros controles que me permitan tratar ese riesgo. En términos más detallados, en el establecer el contexto según la ISO 31000, yo debo preguntarme, igual, ¿qué hace la organización? Si es una organización, digamos, una fábrica de bebidas, si es una fábrica de zapatos, si es una tienda en línea, si es una ferretería, o sea, debo conocer qué hace esa organización. ¿Por qué necesita evaluar los riesgos? Por un tema de poder garantizar la continuidad de la operación, porque debe de cumplir
con los requisitos, digamos, de las partes interesadas, como pueden ser los entes reguladores y, digamos, en este caso, por ejemplo, los bancos, ¿verdad?, que están sujetos a regulaciones bien del Banco Central o la Superintendencia de Bancos, o a lo mejor por un requerimiento de casa matriz, ¿verdad? Entonces, identificar cuál es lo que motiva a hacer ese análisis de riesgo. También es cierto que me puede servir o puede ser un motivador de un análisis de riesgo, digamos, una auditoría o el control interno dentro de la organización. Y entonces defino cuál será el alcance de esa evaluación de riesgos que voy a realizar. Similar a lo que me decía, digamos, la 27001, ¿verdad? Identifico el alcance o los procesos. Aquí, digamos, voy a identificar cuáles son el grupo de procesos o de actividades que yo voy a analizar. Y voy a definir cuál es el criterio para esa definición de riesgos. Y voy a poder o necesito definir cuáles son los riesgos que yo puedo tratar y cuáles son los riesgos que yo necesito tratar y cuáles son los riesgos que yo puedo aceptar, ¿verdad? Y que al aceptar esos riesgos no me va a generar ningún compromiso o ningún problema con ninguna de las partes interesadas, ¿verdad? Como les digo, partes interesadas pueden ser bien los dueños de la organización, pueden ser los socios comerciales, pueden ser los clientes, puede ser el ente regulador, pueden ser también los colaboradores que tiene la organización. Y entonces establezco ese criterio de riesgo. Y en base a ese criterio de riesgo es que yo voy a hacer en la evaluación del riesgo, ¿verdad? En la parte de eso donde voy a ocupar tres actividades. Primero, voy a identificar riesgos. Segundo, voy a realizar el análisis de riesgo. Y tercero, voy a evaluar esos riesgos. ¿Cómo lo voy a hacer? En la identificación de riesgos, pues voy a buscar cuáles son los activos que están dentro del alcance. Y en el caso puntual de ciberseguridad, esos activos deberán ser activos cibernéticos, ¿verdad? Puede ser hardware, software, pueden ser los datos o la información donde la tengo, las bases de datos, las aplicaciones, ¿verdad? Y aquí comprender que una cosa son los datos que manejan la aplicación, ¿sí? Yo puedo tener los datos, pero la aplicación probablemente no está disponible, o yo puedo, entonces tengo que separar las dos cosas y tengo que identificar ambas cosas, la información y los datos y las aplicaciones, también los equipos de telecomunicaciones que pueda ocupar para que todo el sistema funcione, así como los equipos de seguridad que pueda tener. Aquí puede incluir firewalls, IPS, IDS, equipos o soluciones para protección contra denegación de servicio, ¿verdad? Y también las personas. ¿Por qué también las personas? Porque yo puedo tener, como decía la definición de ciberseguridad, yo necesito tener procesos, tecnología y personas, ¿verdad? Yo puedo tener la mejor tecnología, pero si las personas no las he capacitado en ciberseguridad, pues tengo una pata coja, digamos, en la mesa que estoy implementando. Entonces, lo primero es identificar esos activos dentro del alcance de mi evaluación. Lo segundo, entonces, voy a buscar las amenazas y las vulnerabilidades. Habíamos dicho ya que una vulnerabilidad es una debilidad. Por ejemplo, un hardware, digamos que, como decía en el ejemplo que vimos, tiene solo una fuente de poder o no tiene un arreglo de disco, sino solamente es un disco. En el caso de software, por ejemplo, que no lo tengo licenciado o por ahí estoy utilizando un motor de base de datos que está desactualizado, ¿verdad? Todos esos ejemplos que le estoy poniendo son ejemplos que he visto en la vida real, ¿verdad? Y que no importa muchas veces el tipo de organización o el tamaño de la organización, siempre se cuelan por ahí. Muchas veces por descuido, otras por falta de interés o porque del lado de tecnología, de información o de TI, no hemos podido levantar la voz ni logramos tener, digamos, una comunicación con quienes toman la decisión. Y parte de eso también es una buena herramienta que podemos usar para la ciberseguridad, el tema de la gestión de riesgos. Luego sí que es cierto que los riesgos tanto de tecnología de información como de ciberseguridad o de seguridad de información deben de verse como parte del riesgo corporativo, del riesgo empresarial, ¿verdad? Entonces, por ahí, cuando empezamos a gestionar riesgos y podemos encontrar apoyo o apalancamiento con las unidades de control interno, con las áreas, digamos, de auditoría de la organización, y va a ser más fácil también conseguir los recursos para poder tratar estos riesgos, ¿verdad? Porque va a ser más visible que no es que nos guste tener un arreglo de firewalls porque es la moda o que nos guste tener servicios administrados porque es más fácil, sino que realmente esos controles nos están ayudando a mitigar
los riesgos. También debo identificar cuando busco esas amenazas y vulnerabilidades si hoy en día tengo ya controles implementados y qué tan efectivos son esos controles. Lo segundo es poder identificar cuáles serían las consecuencias o el impacto que pueda tener si esas amenazas y esas vulnerabilidades llegan a materializarse. Luego, no olvidar que los controles más exitosos son aquellos que me quitan las vulnerabilidades. Por ejemplo, en el caso de el servidor, ¿verdad? El hardware que tenía una sola fuente de poder, ¿verdad? Si yo quito la vulnerabilidad de que tenga una sola fuente de poder y le pongo dos fuentes de poder, ¿verdad? Quito esa vulnerabilidad y entonces podrán haber muchas amenazas, pero no me van a afectar tanto porque ya no existe esa vulnerabilidad. Entonces, eso es lo importante considerar acá, que los controles más efectivos son los que me quitan o me eliminan las vulnerabilidades. ¿Cómo analizo el riesgo? Pues analizo qué amenazas y vulnerabilidades pueden afectar a qué activos, ¿verdad? Es decir, ya hago la combinación, bueno, esta amenaza puede ir con este activo o con estos activos, ¿verdad? Y esas vulnerabilidades también pueden estar en estos activos. Luego sí que es cierto que ya existe, digamos, por ejemplo, la ISO 27005, que es la copia, digamos, de la 27030, de la ISO 31000 para gestión de riesgos, tiene varios anexos donde ya me sugiere un catálogo tanto de amenazas como de vulnerabilidades, así como un catálogo de cuáles pueden ser los activos que tiene la organización. O también marcos como Magritte, por ejemplo, para gestión de riesgos, ya tiene sus propios catálogos y que yo puedo adoptar para la organización o puedo construir uno propio, ¿verdad? Y entonces busco qué probabilidad existe de que se materialice esa combinación de amenaza, vulnerabilidad con el activo que estamos evaluando y qué consecuencia podría tener. Y para esto puedo hacer un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo. Sí que es cierto que los análisis cualitativos nos pueden servir cuando lo hacemos la primera vez, ¿verdad? Aunque tienen la desventaja de que pueden ser o suelen ser un poco subjetivos, mientras que los análisis cuantitativos tienen la facilidad de que son pues números, ¿verdad? Y que es más fácil o más objetivo poder clasificar así luego los riesgos, pero van a necesitar la mayoría de las veces poder conocer datos de cosas que ya hayan pasado. Entonces, cuando nosotros implementamos análisis de riesgo en organizaciones, hacemos una combinación entre cualitativo y cuantitativo para ir armando todo ese análisis de riesgo. Luego lo que me pide es que pueda valorar el riesgo. Y aquí entonces comparo los valores de los riesgos, es decir, el valor de la probabilidad y el impacto para cada uno de la combinación de vulnerabilidad con amenaza contra los criterios que hemos establecido. Y entonces voy a poder priorizar los riesgos, es decir, ordenarlos por aquellos riesgos que puedan ser más altos. ¿Y qué criterio puedo tomar? Pues aquellos que pueden causar mayor daño en la organización o los que pueden ocurrir con mayor frecuencia. Y entonces voy a poder enfocar los escasos recursos, porque siempre son limitados los recursos que pueda tener, a tratar esos riesgos. Y es el tema del tratamiento de riesgo, ¿verdad? Es decir, voy a seleccionar los controles para atender esos riesgos en orden de prioridad. Voy a aplicar tantos controles hasta llegar a un nivel de riesgo adecuado, es decir, a un nivel de riesgo que quede por debajo del umbral de riesgo que necesita tratar la organización y que además sea costo efectivo para la organización. Y si yo no tengo en este momento los recursos, puedo planificar el tratamiento de esos riesgos. Era lo que les decía más temprano, decir, bueno, el siguiente año o en el trimestre tal, voy a implementar estos controles, ¿verdad? Y eso me lleva a tener que usar también una gestión de proyectos, porque luego sí que es cierto que yo puedo planificar, digamos, voy a iniciar en junio del año 2021, pero no consideramos que hubo algún inconveniente, que cambió algún tema, que la organización compró otra empresa o cualquier cosa. Entonces, tengo que gestionar esos proyectos para poderlos en algún momento llevar a cabo. Y luego, cuando yo ya he tratado los riesgos, debo de aceptar los riesgos. Ahora, esa aceptación de riesgos puede ser del riesgo residual, ¿verdad? Es decir, de aquellos riesgos que me quedan cuando yo ya he implementado ciertos controles. Puede ser también que yo necesite aceptar un riesgo
cuando en la evaluación que hice, en el análisis de riesgos que hice, el riesgo resultante estaba por debajo del umbral de riesgo que yo puedo aceptar, o porque es más caro atender el riesgo que el impacto que pueda causar. Entonces, si en mi análisis de riesgo, con las variables que yo identifiqué para mi organización, comprendiendo el contexto que tiene esta y los intereses que tienen las partes interesadas, si por ahí me aparecen riesgos que es muy poco probable que ocurran, ¿verdad? Entonces, por ahí a lo mejor puedo aceptar esos riesgos y me voy a ocupar de aquellos riesgos que sí pueden pasarme con mayor frecuencia y que mayor impacto o mayor daño pueden causar a la organización. De modo que puedo invertir mejor los recursos en tratar aquellos riesgos que son más altos. Lo que sí es cierto es, cuando aceptemos los riesgos bien, porque están dentro del umbral que podemos aceptar, porque son muy caros de atender y más caros que el impacto que nos puede causar en la organización o los riesgos residuales que nos quedan, debemos de aceptar y de firmar la aceptación de estos riesgos por parte de la alta dirección o por la autoridad máxima de la organización o por el Olimpo, digamos, de la organización. El tema de monitoreo o revisión es algo que se hace con bastante frecuencia. Tenemos que validar si ha cambiado el alcance, ¿verdad? Si hay nuevos procesos, si hay nuevos activos, ¿verdad?, que tengo que estar analizando, si aparecen nuevas amenazas o vulnerabilidades que puedan existir para el entorno o en los activos que estamos analizando. Por ejemplo, hace unos años, ¿verdad?, digamos 20 años atrás, por ejemplo, las tablets no existían, ¿verdad?, o los teléfonos no eran tan inteligentes como los de ahora. Entonces, por ahí, vulnerabilidades como el tema de llevar sus propios dispositivos a la empresa, pues no existían, ¿verdad?, o esas amenazas. Mientras que ahora sí existen, y como la tecnología va cambiando, yo constantemente debo de hacer ese monitoreo y revisión. Además, sin olvidarme de monitorear si los controles que yo tengo implementado siguen siendo efectivos y cómo va el plan de tratamiento que hemos planificado. Y cierro, digamos, esta parte de gestión de riesgos con el tema de comunicar y consultar. ¿A quién le voy a comunicar? Pues a las partes pertinentes interesadas, ¿verdad? Bien a la alta dirección, a los 7 reguladores o aquellos que por temas contractuales debo de notificarles, ¿verdad? Y en el caso de los entes reguladores, consultar o preguntar si estamos cumpliendo con lo que es requerido o vuelvo a ejecutar este nuevo ciclo. Lo que sí es cierto es que haciendo esto, gestionando mis riesgos, yo logro cumplir, digamos, con dos principios de NIST, con identificar y proteger. Sí que es cierto que por ahí hay algunas actividades más detalladas, pero en principio la gestión de riesgos me ayuda a gestionar esta parte y me ayuda a implementar una buena gestión de la ciberseguridad. Y la segunda parte tiene que ver con gestionar incidentes. Y entonces rápidamente vamos a ver en unos 5 minutos qué me propone la ISO 27035 para gestionar incidentes. Al igual me propone, digamos, un ciclo, es decir, una actividad que se vuelve cíclica, no una actividad de una sola vez. Y lo primero que me dice es que planifique y prepárese para atender esos riesgos, ¿verdad? Es decir, al final, los incidentes no son otra cosa que eventos que puedan ocurrir que se traducen en una explotación de un riesgo. Entonces, si yo planifico cómo atender esos riesgos cuando se materialicen, es decir, a pesar de que yo ya los he tratado, cómo voy a responder cuando esos riesgos pasen a la realidad y no sean, digamos, solo un caso de estudio o un caso de negocio, ¿verdad? Y yo debo de detectar y reportar, es decir, evaluar y analizar en todo tiempo cómo está el comportamiento de mi infraestructura o de los sistemas que yo tengo trabajando, y cuando se explota o ocurre un evento, ¿verdad?, voy a evaluar y decidir, ¿es realmente un incidente de seguridad o es solo un evento? ¿Cuál es la diferencia entre un evento y un incidente, ¿verdad? De evento puede decir un riesgo que aparentemente puede dañar la organización y puede dársele un tratamiento, digamos, un poco más discreto. Mientras que un incidente es un evento que sí efectivamente puede dañar a la organización o a los activos de la organización, y entonces debo de darle una respuesta, una contención, ¿verdad? Y una respuesta y poder pasar no solo a trabajar, digamos, en modo de contingencia, sino a poder regresar a como estaba operando
antes de que ocurriera ese incidente. Y lo otro es el tema, o lo último es las lecciones aprendidas. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo lo resolví? ¿Qué cosas puedo mejorar? Y hablando un poco en detalle, ¿verdad? La planificación y preparación me pide que yo tenga también una política para gestionar los incidentes de seguridad de la información o los incidentes cibernéticos, y que exista comunicación de esa política con la alta dirección. Debo de tener o identificar cuál es la relación entre esa política y la gestión de riesgo, ¿verdad? Porque esto va de la mano, no es que exista un divorcio. Entonces, yo no puedo implementar gestión de incidentes si no tengo una buena gestión de riesgo, ¿verdad? Porque al final me va a orillar a poder a tenerlo que implementar en algún caso, ¿verdad? Entonces, lo segundo es que yo debo de tener mi plan de gestión de incidentes de seguridad de la información, ¿verdad? Para aquellos riesgos que pudiesen ocurrir con mayor frecuencia o que mayor daño pudieran ocurrir, yo voy a implementar mis planes para atender esos riesgos. Y esos planes pueden incluir implementar, digamos, contingencias, implementar sitios alternos de trabajo, implementar incluso planes de continuidad del negocio, ¿verdad? Para hacer a la organización más resiliente, y establecer equipos de respuesta a incidentes, es decir, quiénes son las personas que van a tomar las riendas, digamos, de esos planes, o que van a llevar esos planes a la realidad cuando se materialice un incidente. Debo de revisar las relaciones y conexiones que tengo con organizaciones tanto internas como externas, ¿verdad? Internas pueden ser otras unidades de la organización, pueden ser externas cuando decimos, bueno, yo no tengo otro sitio alterno, pero puedo ir al que me provee las computadoras o de servidores para que me preste uno, o que me preste su centro de datos y ahí levanto mi aplicación, ¿verdad? Si necesito tener soporte técnico o algún otro tipo de acompañamiento para poder funcionar mi plan de gestión, y sin olvidarme del tema de la concientización y capacitación en gestión de incidentes, en el entendido de voy a capacitar a quienes van a ejecutar esos planes y voy a concientizar a toda la organización, ¿verdad? La concientización son pequeñas cápsulas de entrenamiento y de conocimiento de a quién llamar, por ejemplo, o qué se debe de hacer o qué se debe de comunicar. Y bien importante es que esos planes de gestión de incidentes yo los pueda probar, ¿verdad? Que no sean solo los documentos, sino que yo los haya probado antes. Luego, el tema de detectar y reportar, pues es recopilar la información del entorno actual y de las fuentes tanto externos como de noticias, ¿verdad? Y podemos ver cuáles son los vectores de ataque, por ejemplo, que están de moda. Puedo estar o debo de estar constantemente monitoreando sistemas y redes, y ahí es, digamos, donde servicios de NOC o de SOC se vuelven importantes para las organizaciones, ¿verdad? Y a veces, o es normalmente un servicio que se puede tercerizar, ¿verdad? Porque ocupa cierto expertise el uso de ciertas herramientas que pueden estar monitoreando la salud y el comportamiento de los sistemas. Y entonces podemos hacer detección y alerta de actividades anómalas o sospechosas. Y podemos recolectar informes de eventos también de otros equipos de respuesta u organizaciones de seguridad. Y debemos de reportar esa información de eventos, digamos, a las autoridades competentes, tanto dentro de la organización como dentro del equipo de respuesta a incidentes, para que estos puedan evaluar y decidir, y es decir, identificar los eventos de seguridad y ciberseguridad y evaluar si son solamente eventos o si se convierten en incidentes que pueden generar un daño o generar un impacto para la organización y ameriten entonces activar ese plan de respuesta. Y ese plan de respuesta o esa respuesta que debemos de dar va no solo a... Lo primero que debemos de hacer, mejor dicho, es contener y erradicar el incidente, es decir, aislar, ¿verdad? Puede hacer que esa contención ocupe utilizar equipos que ya teníamos en alta disponibilidad, ya sea activo-activo o sea activo-pasivo, que podamos activar, digamos, sitios alternos de procesamiento que implique recuperar datos, ¿verdad? O copias de respaldo para poder tener los datos que se perdieron, por ejemplo, o que se corrompieron, ¿verdad? Y ahí, digamos, importante señalar que una cosa es tener replicación en alta disponibilidad y otra cosa es tener copias de respaldo, ¿verdad? Porque si yo tengo replicación en alta disponibilidad o automática y se corrompe un dato, digamos, en el punto principal,
la corrupción se va a transportar directamente o automáticamente al sitio, al segundo sitio, ¿verdad? Entonces siempre me sirve tener copias de respaldo, ¿verdad? O puedo recuperar versiones, digamos, de código o ejecutables de versiones anteriores. Ese es el tema de contener. Y luego, la recuperación de incidentes de la información implica erradicar el origen del evento o del incidente, ¿verdad? Y volver otra vez al estado original. Y debo de darle un cierre adecuado a esos incidentes. Sí que es cierto que a lo mejor en algún momento, dependiendo del tipo de organización o del tipo de incidente, yo necesite hacer un análisis post-mortem, ¿verdad? De qué fue lo que pasó. Y eso me va a servir para también adaptar y conocer las lecciones aprendidas que yo necesite para la organización, ¿verdad? ¿Qué puedo mejorar? Seguramente esas lecciones aprendidas van a afectar la evaluación de riesgos y los resultados que yo tenía para esa gestión de riesgos y a lo mejor también mejorar los planes que yo tenía de preparación, ¿verdad? Porque a lo mejor no había considerado un escenario y con lo que ya me pasó puedo modificar y agregar ese escenario a mi catálogo en mi plan de gestión de incidentes. Y por supuesto también evaluar el rendimiento y la efectividad del equipo de respuesta a incidentes, ¿verdad? Porque puede hacer que necesite capacitarlos en algo más o necesito hacer que sea más grande, ¿verdad? Ese equipo de gestión de incidentes. Porque luego sí que es cierto que la gestión de incidentes es como un seguro, ¿verdad? Yo lo preparo, lo trabajo, pidiéndole a Dios nunca tener lo que usar. Pero el día que yo tengo un incidente, sí que lo tengo que activar, ¿verdad? Y entonces se tiene que volver también un tema de balance costo-beneficio para la organización, ¿verdad? Porque lamentablemente tampoco existe un ratio que me diga mientras más preparado estés o más invirtas o gastes, como suelen decir a veces los financieros, en prepararte, no necesariamente aumenta la productividad de la organización. Pero sí que es cierto que todos esos resultados y beneficios se ven en el momento que ocurra algún incidente. Y trabajando esto, completo, digamos, la siguiente parte de NIST, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajo esta parte de NIST? Atendiendo la gestión de riesgos y la gestión de incidentes. No sé si hay tiempo aún para algunas preguntas o consultas sobre lo que hemos visto. Oye, muy agradecido con tu presentación. Tenemos una pregunta, solo tiempo para una pregunta y la tiene preparada ya Ana Isabel. Perfecto, gracias. Sí, mientras la presentación se daba, hicimos una breve encuesta, la cual era, ¿está implementada la gestión de riesgo en su lugar de trabajo? En donde hemos visto los siguientes resultados. Sí, 52%, no 23%, no sé 23%. Viendo esta cifra, pues tenemos una pregunta y que de repente le serviría a los que dijeron no o no sé. ¿Cuál sería la amenaza más grande que podría suceder dentro de las diferentes experiencias que ha vivido por la que debería empezar una gestión de ciberseguridad? Te perdimos un segundo, Ana. Vas sí, a tener que repetir. Te perdimos un momento, Isabel. ¿En la pregunta? Sí. Ajá, la parte final, sí. En la ok. Parte final. Repito la pregunta. ¿Cuál sería la amenaza más grande que podría suceder dentro de las diferentes experiencias que ha vivido, por la que debería una empresa interesarse y llevar en cuanto antes una gestión de ciberseguridad? Ok, gracias. La amenaza más grande que pueda haber es perder la información que tiene la organización, ¿verdad? En mi experiencia he visto eso varias veces. Y digamos, lo que les decía en la charla, ¿verdad? Algunos dicen, mire, es que yo replico mis datos automáticamente y ya no hago copias de respaldo. Pues no, porque se me corrompe el dato primario, se corrompe también el secundario. Entonces, ocupo esas copias de respaldo y no solo hacer las copias de respaldo, sino probar que efectivamente esas copias de respaldo siguen funcionando. Entonces, lo más grande que nos puede pasar es perder la información que nos sirve para generar negocio. Alguien dice que la información es poder, y es cierto, en el negocio, si yo no tengo información, no puedo hacer mover el negocio. Entonces, ese, digamos, podría ser la amenaza o el riesgo más grande que se pudiera generar.
pasos para hacer esto. Es verdad que muchas de las empresas, cuando comienzan esta parte, digamos, de gestión de riesgos y de gestión de incidentes, no lo ven tan prioritario, como les decía, no es que por yo más que invierta en esto voy a ganar más, pero sí nos toca a veces poner las barbas en remojo y empezarnos a preparar para esas cosas que nos puedan ocurrir. Es cierto que a veces en nuestras latitudes, ¿verdad? En Panamá y en Centroamérica, las organizaciones son incipientes y el tema de la gestión o el control interno no está muy desarrollado, pero en el mundo que nos ha tocado vivir y donde ya no solo competimos con proveedores locales, sino también pues al clic de una llamada telefónica o de un Zoom, puedo contactar a un proveedor en otra latitud, ya nos toca podernos meter en esas grandes ligas y empezar a trabajar en esa gestión de riesgos para la organización, sin importar si es grande o pequeña, porque tarde o temprano podemos tener un incidente que nos cueste el negocio. Esa sería la respuesta que te puedo dar, Isabel. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido, René, por tu presentación. Gracias a Cefisa por colaborarnos. Te agradezco la presentación. Vamos a dar paso entonces a la segunda charla de la noche. Gracias, René. Con gusto, a la orden. Mucho gusto. Hasta luego. Bueno, aprovechando mientras René se desconecta y nuestro segundo ponente, Carlos Guevara, se conecta, aprovechamos para agradecer a nuestros benefactores, que son empresas que creen en el proyecto Doyo y nos ayudan a tener estos espacios sin costo para ustedes y todos los eventos que hacemos, entiéndase B-Side, DoyoCon, FamaliaCon y los próximos programas que tenemos. Recuerden que el 25 de agosto inicia nuestro primer bootcamp, preparación para ser un analista SOC, una profesión sumamente demandada. La necesitan empresas, consultoras, nacionales, internacionales, y eso está caliente. Ahora, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, pues que los que estamos en ciberseguridad tenemos un reto enorme, porque tenemos que asegurar cosas que no conocemos. Entonces, Carlos, hoy, que le damos la bienvenida, nos va a ayudar a entender algo que todos tenemos que estar familiarizados. ¿Qué es esto de las bases de datos no relacionales? Porque yo vengo de una generación donde todo era relacional. A mí me explicaron que todos los problemas del mundo se arreglaban con una base de datos relacional, con una relación de uno a muchos o de muchos a muchos y una serie de cosas ahí que aprendí hace muchos años. Entonces, hoy vamos a aprender qué son las bases de datos no relacionales. Vamos a hablar de una en particular. Y esta va a ser la primera de dos charlas de este tema, donde vamos en esta charla a hablar de la parte introductoria y posteriormente vamos a hablar de cómo asegurar eso. Entonces, aquí está con nosotros Carlos Guevara, propietario de Velu, tiene muchísimos años de experiencia. A Carlos ni siquiera tengo que presentarlo porque su reputación ya lo define. Les digo aquí para que no calculen edad, pero puede ser hace 20 y tantos de años que yo empecé a escuchar las charlas de Carlos y ya él era Carlos, para que ustedes tengan una idea del nivel de profesor que tenemos. Entonces, Carlos, voy a dejar que tú te presentes y que nos expliques qué es base de datos no relacionales. Suerte, Carlos. Gracias, Eduardo. Mucho gusto a todos. ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfectamente. Listo. Bueno, yo quería, primero que nada, agradecer esa introducción, porque después de esa introducción ya nada más tengo que ir y para abajo, ya no puedo seguir subiendo porque ya lo mejor de la noche fue la introducción. Pero bueno, mi nombre, como bien dijo Eduardo, es Carlos Guevara. Trabajo en una empresa que se llama Velu Software de hace 20 y tantos años. No voy a decir cuántos años exactamente. Originalmente, yo trabajaba para Sonitel, que distribuía servidores Sun Microsystems. Me encantaba la tecnología Sun, me encantaba la tecnología Solaris, todo lo que tenía que ver con eso. Sun sacó una cosa que se llamaba Java. Para mí iba a cambiar el mundo, que de alguna forma u otro lo hizo. Yo decidí abrir una empresa justamente para empezar a desarrollar, porque pensé que el desarrollo de aplicaciones era lo que nos iba a... lo que realmente era donde iba a estar
la tecnología en un futuro. Y hoy en día sigo haciéndolo con muchas cosas, ya no tanto con Java, sí hago algunas cosas con Java, pero soy más enfocado al mundo Microsoft en muchos temas, en la nube de Azure, en tema de desarrollo con Microsoft y con otras herramientas, con frameworks de JavaScript y cosas así. Trabajamos mucho también para dispositivos móviles. Hoy en día sabemos que el mundo ha cambiado y tenemos que estar en todas estas cosas. Pero, como bien dijo Eduardo, el mundo cambia y digo, yo recuerdo literalmente, porque soy así de viejo, yo recuerdo en el 2007, el día que estaba Steve Jobs anunciando el iPhone, y yo tenía ya 7 años de estar comprando celulares disque inteligentes, Microsoft, que venían, dije, con Windows Mobile, y la gente estaba con su celular inteligente BlackBerry por ahí, y cuando yo vi a Steve Jobs presentar el iPhone, dije, pero es que, o sea, ¿quién se le ocurre hacer esto? Porque esto realmente es totalmente diferente. Esto, o sea, todo lo que hemos estado haciendo es tonterías. Yo tenía mi celular con los lapicitos, eso que para marcar las cosas, y acá se hacía con el dedo. O sea, que es fácil. Acá habían 3 botones literalmente en el iPhone 4 con el de volumen. Carlos, tú tenías tu Palm Pilot. Yo tenía mi Palm Pilot antes, pero después me fui a Microsoft. Espérate, soy más Microsoft, así que yo me fui para Windows Mobile. Todo el mundo. Y de nuevo, no sé si ustedes alguna vez han visto esa serie The Big Bang Theory. Hay un episodio, supuestamente, donde ella en el pasado y Sheldon tenía su celular y 17 tabs con la plumita para ver un correo. O sea, así era el mundo. Así que, de verdad que cambió mucho. Pero como dijo Eduardo, también he tenido la oportunidad de vivir muchos cambios de paradigma donde nos dijeron, así mismo como dijo Eduardo, nunca más va a usar esa otra cosa, jamás. Ahora todo es esto, todo se puede hacer con esto, todo es mejor con esto. Cliente servidor, orientación a objetos, software oriented architecture. O sea, todo, ya se lo va a cambiar todo es diferente. Services oriented architecture, es todo. Y como dijo Eduardo, o sea, yo recuerdo ser profesor en la USMA en el año 92 y 93 y 94 y escuchar a los, no daba clase de base de datos, pero el profesor José Justiniano Montenegro era el que daba curso de base de datos en la USMA y era una eminencia en base de datos. Recuerdo todos los estudiantes estudiando porque cuando él hablaba y normaliza, ¿se acuerdan? Normalización de datos y el quinto nivel, esas cosas que hablaban. Y de verdad que nos decían, eso ya no vas, ya no, nunca más vas a tener que usar algo como un DBase o esas cosas así. Y bueno, el mundo da muchas vueltas. Entonces, justamente por eso quise hacer esta charla así. Hace un año vi una charla de un buen amigo mío aquí en Dojo, Hubert de Mercado, un genio de seguridad, así como Eduardo, que le gusta esa cosa de seguridad. Y él hizo su charla y metió puros temas de Star Wars. Yo soy súper fanático de Star Wars, soy súper nerd, si no se han dado cuenta hasta ahora. Así que yo quise hacer mi charla también basada en eso. Y realmente porque quiero llamar a esto como que el retorno de las bases de datos no es SQL. Porque nos dijeron que SQL ya había dominado el mundo y que eso ya resolvía todo. Y este es como, pero realmente lo enfoqué más como que el imperio contraataca, pero bueno. Ustedes entenderán, los que son nerds como yo, a lo mejor, disculpen si lo digo, entenderán, pero la verdad que en el tiempo, no sé si saben, la primera base de datos que existió se llamaba IDS, era de IBM y era la primera base de datos. En 1978, bueno, en 1970 ya comenzábamos a hablar de bases de datos relacionales, pero en academia todavía no había un producto formal. En el 78, por ejemplo, en las PCs que estaban recién apareciendo, aparecen bases de datos como DBase, DBase 2, DBase 3. Cuando yo comencé a trabajar con PCs, recuerdo que la base de datos que usaba era DBase 3, DBase 3 de lo más, DBase 3 Plus, DBase 4. Y eran bases de datos no relacionales, eran bases de datos jerárquicas, que es diferente a lo que vamos a hablar aquí, pero bueno, eran no relacionales. Y de nuevo, ya para 1979 aparecía
Oracle. Oracle era la primera gran base de datos relacional. Sybase sale en el 84, SQL Server sale en el 89. Y como bien dijo Eduardo, ya para el 91-92 nos decían todo lo que se puede, lo que existe en el mundo se puede modelar en una base de datos relacional. Así que, ¿para qué hacerlo? Y los beneficios eran que, bueno, que era normalizada, era más consistente. Y eso realmente tenía sus beneficios y literalmente nos ayudó muchísimo a crecer lo que hoy en día se hacía con base de datos. O sea, DBase realmente tenía su serie de problemas y su serie de cosas porque la data sí se podía corromper porque podía haber data fuera de sincronización que no fuera consistente, la palabra que asustaba mucho. Entonces, en los años 90 nos vendieron esa idea, ¿sí? O sea, destruyeron el Death Star. Nos dijeron que las bases de datos tenían que ser nada más bases de datos relacionales, que no había cabida para más nada. Pero de nuevo, para 2003, 2004, ya teníamos, cuando comenzaron a salir los BlackBerry, ya podía hacer más cositas en el celular, ya podía ver correos, ya podía hacer otras cosas. Cuando salió el iPhone y salieron los apps y salieron, ya que todo el mundo hacía páginas para dispositivos móviles, nos cambiaron el mundo. Ya no era 1,000 usuarios que se pegaban una base de datos relacional, ya no eran 10,000 usuarios que se pegaban una base de datos relacional, y eran 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000 de personas que se pegaban. ¿Cuántos de ustedes han usado Twitter? Twitter no usa una base de datos relacional porque no les sirve una base de datos relacional. Sería demasiado pesado manejar los tweets de todo esos 350,000,000 de personas que están registradas en Twitter con 40,000,000 de seguidores cada uno, todo ese tipo de cosas. No usa una base de datos relacional. Entonces, desde el año 2010 para acá, un poquito antes a lo mejor, comenzó a haber una necesidad nueva, porque ya de nuevo las bases de datos relacionales originalmente estaban creadas con una arquitectura que principalmente nos daba esa estructura, por eso, Structured Query Language, una estructura que nos permitía, hey, yo tengo esta información, pero que es buena, porque yo te garantizo que es buena, porque tengo relaciones, porque que no todo el mundo hacemos relaciones cuando hacemos nuestra base de datos, y a veces nos olvidamos de algunas, pero ahí en teoría está. Entonces, los clientes hoy en día, cuando están haciendo desarrollos, cosas como Uber, cosas como Apetito 24, o sea, no necesariamente tienen base, no sé qué caso Apetito 24, si es el caso de Uber, pero no necesariamente una base de datos relacional atrás, porque no les sirve una base de datos relacional. No voy a tener 78 tablas y voy a hacer un join de todo eso. Yo necesito más la información de los conductores, la información de la gente que está pidiendo el cosa, y yo necesito poder juntarlos rápido, pero necesito relacionarlos como tal. Así que entonces eso nos cambia un poquito el enfoque. Y ustedes lo que van a ver en el resto de la presentación para explicarles por qué ha salido este concepto ahora de las bases de datos no SQL, es literalmente porque se necesita ser más flexible ahora. Lo bonito de SQL, lo bonito de las bases de datos relacionales era la estructura que me daban, la consistencia, la rigidez que me daban. Y hoy en día, a veces no necesito eso. Entonces, a veces, ahora, hago constar, yo no les estoy diciendo aquí como nos pasó en el 91, 92, que es nunca me van a usar relacionales. Mentira. Hay mucha cabida para base de datos relacionales para la mayoría de las cosas. Pero el mundo este de Internet, el mundo 100% conectado, a veces necesita otras cosas y nosotros tenemos que tener la capacidad de tener en nuestro almacén de herramientas qué cosas vamos a usar en ese momento. Entonces, ¿qué se le exige a una base de datos relacional? Número de usuarios empresariales. Yo tengo una base de datos relacional, yo quiero poder hacer transacciones, principalmente transacciones. Yo necesito poder tener todos mis cajeros que hagan esta información transaccional, que me guarden inventario, que me guarden órdenes, que me guarden compras, que me guarden... Está bien, todo eso existe y es importante. Fíjense que dice exigencia de legado, eso lo puse porque lo vi en otra presentación y lo quise poner aquí, pero realmente no es legado. Digo, base de datos relacionales nunca van a ser base de datos antiguas o de legado. No sé si nunca, pero hoy en día no lo son. Pero lo puse ahí nada más para crear un poquito de controversia.
pero las bases de datos relacionales siguen siendo súper vigentes. Y yo, para eso, yo todavía sigo teniendo exigencias de gente que me dice, hey, yo necesito una aplicación que haga esto y esto y esto y esto, y lo va a hacer una base de datos relacional, es lo que mejor me sirve para eso. Pero principalmente está enfocado a ese concepto de transacciones, ese concepto ACID, ¿ok? Que hemos escuchado todos a nivel de base de datos relacionales. Entonces, está optimizado para tener buen almacenamiento, porque igual no repito data, así que hace que también sea muy óptimo para el espacio. En lo que vamos a llamar las aplicaciones modernas, y de nuevo, más que nada piensen aplicaciones que están enfocadas a Internet, que no tienen que ser tan rígidas como una aplicación totalmente empresarial. Estamos hablando de muchísimos usuarios. O sea, yo necesito poder crear aplicaciones donde yo pueda tener 200 millones de usuarios o 100 millones de usuarios o 25 millones de usuarios. Y yo sé que aquí dirán que en Panamá eso no va a pasar. Pero, de nuevo, es otro enfoque. Es un enfoque diferente. Ya yo no voy a tener 100, 200, 10 mil usuarios. Yo puedo tener mucho más que eso. Y de verdad, si ustedes alguna vez han trabajado con una base de datos relacional y tienen que crecer una base de datos relacional más allá de 10 mil usuarios, es difícil, o sea, el nivel de recursos que se necesitan es importante, porque ya todas esas tablas y todas esas relaciones, no, en una base de datos no trivial, ese mecanismo, esos motores que están debajo de una base de datos, SQL Server, que nos ayudan con los joins y con los inner joins y con left outer joins y todo ese tipo de cosas, están hechos para eso, pero obviamente es una carga para cuando no lo necesito. ¿Ok? Entonces, el tema que ustedes van a ver mucho en lo que yo voy a mencionar cuando estamos hablando de base de datos no SQL o base de datos no relacionales, van a escuchar flexibilidad y agilidad. Yo necesito poder cambiar algo rápido y que las cosas sigan funcionando. Que eso en una base de datos SQL Server, en una base de datos relacional, es un poquito más difícil de hacer, ¿ok? ¿Por qué ha cambiado ese panorama? ¿Por qué, de nuevo, desde el 92 para acá, que ha habido, que ha hecho que surja de nuevo este concepto ahora? Nuevas tecnologías. O sea, el Internet en el medio de los 90s cambió muchas cosas. El iPhone en el 2007, los celulares inteligentes, porque no solo iPhone, Android, obviamente todo hoy, pero el iPhone fue el que definió esa nueva era. Han hecho que ya mis usuarios no son la gente que está sentada enfrente de una PC. Microsoft dice que ellos tienen 1.100 millones de usuarios, de los 7.000 usuarios, de 7.000 millones de usuarios que hay en el mundo, ellos tienen 1.100 millones de usuarios en Windows 10 o eventualmente en Windows 12 cuando lo tengan. La gente que usa Android, digo, hay más de 3.000 millones de Androids en la calle, hay más de 2.000 millones de iPhones en la calle. Estamos hablando de muchísima, muchísima gente. Eso, de nuevo, antes del 2007, eso era un número considerablemente menor. Pero igual, el Internet sí masificó eso de todas maneras, porque abrió el mundo para los Amazon y para los Facebook y para los Google del mundo, que de nuevo, ya no tenían 10.000 usuarios o 20.000 usuarios, sino millones de usuarios conectados. Así que el alcance aumentó. No solo el alcance de la cantidad de usuarios, sino dónde están. Así que tengo que poner de alguna forma, tener presencia para con esas datas, para esos usuarios en varias partes del mundo o en todas partes del mundo. Todo eso cambió el panorama y por eso tenemos que buscar otras herramientas en algunas ocasiones. ¿Por qué dos conjuntos de requerimientos diferentes? ¿Por qué para NoSQL no le pedimos lo mismo que para relacional, y por qué a relacional no le pedimos lo mismo que a NoSQL? Realmente, y por eso hay gente que habla de que las bases de datos NoSQL son para aplicaciones modernas, así comenzó la presentación esta, el título dice aplicaciones modernas. No, eso no lo inventé yo, eso la gente lo dice. No significa que una cosa sea más nueva y que otra sea más vieja, pero sí tiene que ver con el hecho de que las bases de datos NoSQL de hoy, obviamente no son un database de hace 30 años, sino que están diseñadas de cero para este ambiente de Internet. Están diseñadas de cero para este ambiente de Internet. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes alguna vez, no sé cuántos han usado
base de datos Oracle o Sybase o SQL ya han tratado una replicación. Y honestamente, mi opinión muy personal es que, por ejemplo, Microsoft SQL Server es relativamente muy fácil crear una replicación entre dos nodos o entre algunos nodos. Pero ya cuando comienzas a pensar en que quién es el suscriptor y quién es el publicador, digo, se comienza a complicar el asunto un poquito. Y eso que eso ya viene con SQL Server, no es un producto adicional, no es nada de esas cosas. Oracle y Sybase típicamente tienen que tener un producto adicional para hacer la replicación. Si quiero usar algo como clusters o como nodos, se vuelve todavía más complicado. O sea, ya porque no es como nació la base de datos. La base de datos relacional nació para un servidor grande, chiquito, pero uno. Entonces, le hemos ido agregando, se le han ido agregando todas estas funcionalidades y estas cosas, y las hay, existen, pero no fueron creadas para eso, o no fueron creadas con eso en mente. La base de datos no SQL de hoy, por lo menos, y como dijo Eduardo, yo voy a hablar de una en particular un poquito más adelante, pero muchas, hay un Cosmos DB de Microsoft, MongoDB, Reddit, obviamente la que yo voy a hablar ahorita que se llama Couchbase, nacen con ese concepto de que si yo tengo que poder escalar mucho, yo voy a tener que poder replicar, yo voy a tener que poder manejar clusters, yo voy a tener que poder hacer failover, todo eso naturalmente, todo eso como parte de la arquitectura original. Entonces, las bases de datos relacionales no comenzaron así, se le agregaron esas funcionalidades, pero no comenzaron así. Y también las bases de datos SQL, como les dije, son más rígidas en sus reglas, mientras que las bases de datos no SQL no necesariamente, y vamos a ver eso en un ratito. Tres razones, si ustedes tienen un proyecto y mañana le dicen, oye, necesito hacer este proyecto, y ustedes se dan cuenta que están estas tres razones ahí, a lo mejor no les conviene usar una base de datos SQL, una base de datos relacional. Las razones, de nuevo, las bases de datos relacionales esperan estructura. Yo tengo tablas, tengo entidades, tengo relaciones, tengo campos, tengo tipos de datos. ¿Qué pasa cuando la data no es igual? ¿Qué pasa cuando la data viene de muchos lugares? ¿Qué pasa? Una base de datos relacional se puede, no sé que no se puede, pero es mucho más trabajoso llegar a ese punto. Son más estrictas y menos flexibles. Y yo les dije a ustedes que lo que, cuando estoy diseñando aplicaciones estas modernas, que tengo que pegarme de un celular, tengo que pegarme de una página web, tengo que pegarme de una computadora inteligente, yo necesito que sean más flexibles para poder utilizar la información. Y de nuevo, si la base de datos o si la información que viene no es estrictamente ACID, atómica, consistente, aislada y durable, si no es exactamente así, una base de datos relacional, yo voy a tener que martillar mucho para que la base de datos relacional funcione. O sea, si la base de datos tiene datos diferentes, de fuentes diferentes, muy diferentes, yo tengo que de todas maneras manejar de una forma correcta. Si la data es, digo, cambiante mucho, si mañana me van a cambiar las reglas constantemente de cómo llega la data, las bases de datos relacionales son muy inflexibles para eso. Y si la data no es estrictamente ACID, si no es estrictamente transaccional, a lo mejor no me conviene usar una base de datos relacional. Ahora, yo no voy a hacer como ustedes. ¿Alguna vez han visto ese programa en History? Alienígenas ancestrales. Me encanta ese programa. Pero me encanta y cada vez que lo veo me molesto con el programa. Porque comienzan a hablar, por ejemplo, de que, y qué casualidad, que toda la gente en el mundo decide usar pirámides. Tiene que ser que alguien les enseñó a hacer pirámides. Señores, la forma más fácil de hacer algo alto es pirámide. Lo tienen que enfocar también el otro lado. A lo mejor todo el mundo se le ocurrió pirámides, porque si yo quiero poner algo para allá, yo veo montañas y son tipo pirámides, subo todo y pongo cositas de acá para abajo, para allá arriba, es más fácil. Quiero ver los dos lados de la moneda. Así que en el caso de esta presentación, por lo menos también le voy a decir que no siempre es bueno usar base de datos no SQL. Si la información es estrictamente ácida, o sea, es estrictamente atómica, consistente y aislada, entonces me conviene más hacerla con una base de datos relacional. Si yo no voy a tener tantos usuarios, si yo no voy a poner, exponer, o sea, si lo que voy a poner, exponer a internet son para
no sé, los usuarios de una banca en línea. ¿Cuántos usuarios de una banca en línea? Igual, un Western Union no tiene 50 millones de usuarios de su banca en línea y no necesariamente conectado al mismo tiempo. Así que a lo mejor una base de datos NoSQL no me serviría ahí. En muchos casos hay muchas bases de datos NoSQL que son relativamente inmaduras, así que también, a lo mejor digo, hay que no solo saber si voy a usar una base de datos NoSQL o no, o cuál voy a usar. Y hay muchas que no, digo, que tengo que aprender esto de nuevo, porque no puedo hacer sentencias de SQL. Te dirán, pero tú me estás diciendo que no son SQL, son no relacionales, como dijo Eduardo. Eduardo lo dijo bien, Eduardo es experto en usar las palabras correctas, yo cometo muchos errores en eso, pero es una base de datos no relacional. Pero hay bases de datos no relacionales que escuchan o que tienen listeners para escuchar ese SQL. Entonces, hacen la conversión perfectamente bien. Y yo puedo usar ese lenguaje. Así que, si la base de datos, si yo no conozco nada más que SQL Server, tener que aprender un lenguaje nuevo de programación para una base de datos no relacional, como un MongoDB, por ejemplo, a lo mejor es mucho trabajo para lo que voy a hacer. Así que son algunas razones por las que no usaría una base de datos no SQL, no usaría una base de datos no SQL. Entonces, por ejemplo, lo que acabamos de hablar ahorita, fíjense aquí, y aquí es donde ya yo voy a empezar a hablar de una base de datos en particular. En particular, yo voy a hablar de una base de datos que se llama Couchbase. Couchbase tiene una versión totalmente abierta y open source y gratuita, que es la Couchbase Community Edition. La pueden bajar, la pueden instalar donde ustedes quieran, funciona sin ningún precio, sin ningún costo, tiene muy buena ayuda, muy buenos tutoriales. O si quieren la versión Enterprise, porque están haciendo una aplicación empresarial, también tiene una versión Enterprise. Aquí en Panamá hay un distribuidor que se llama Solute Technology. Pero igual, tiene las dos cosas. Pero lo bonito de Couchbase, y una de las cosas por las que a mí quería conversarles a ustedes de esto, yo he probado MongoDB, he probado CosmosDB de Microsoft, CosmosDB es una base de datos que nada más vive en la nube de Azure de Microsoft. Esa, por ejemplo, también escucha SQL, así que también puede ser una alternativa para SQL. Y Couchbase me gusta mucho porque me parece una base de datos más accesible, pero realmente la tecnología que está abajo, por lo que yo he podido jugar y ver y hablar con la gente que escribe esto, es espectacular. Entonces, fíjense, aquí hay un caso de un ejemplo de una transacción SQL. En una base de datos relacional, yo tengo mi select, estos campos, hago unos zooms, hago unos inner joins y saco la información. Cool. En Couchbase, Couchbase tiene un lenguaje que se llama N1QL. En realidad se dice N y el 1 de one, non-QL. En vez de no SQL, es non-QL. Pero fíjense que la sintaxis es igualita. Igualita. Obviamente la data no va a estar igualita, pero la sentencia es igualita. Y eso vamos a verlo ahora en un ratito. Mientras tanto, en una base de datos MongoDB, por ejemplo, cambia la sentencia. Es más orientada a JSON, como normalmente las bases de datos no SQL o no relacionales son hoy en día. Pero Couchbase me permite manejar las dos cosas. Así que creo hasta cierto punto como un puente. Y por eso yo les voy a hablar de Couchbase ahorita. Muchas de las cosas que les voy a decir funcionan para ambas. Esto en particular, cuando hablamos un poquito de la arquitectura y cosas como esas, va a ser específicamente para Couchbase. Cuando hablamos de base de datos no SQL o no relacionales, básicamente ellos mismos se llaman base de datos de documentos, ¿okay? Ellos lo que guardan no son registros, como nosotros estamos acostumbrados a hablar de registro de una base de datos relacional. No guardan tablas, no guardan campos, guardan documentos. Pero lo bonito es que es como cuando trabajo en una base de datos SQL y tengo un campo que es un campo tipo XML, porque hoy en día todo el mundo soporta XML, por ejemplo, o inclusive algunas soportan JSON, pero es como decir un campo, un blob. Está ahí, cool, pero tengo que tener full text indexing para poder revisar lo que está ahí adentro. Se vuelve más complicado y obviamente no es tan rápido. En el caso de Couchbase, es una fusión de lo que yo puedo hacer con JSON, guardar dentro de mi documento un JSON que sea el documento mismo y una estructura que me pueda servir para trabajar
y usar sentencias SQL. Y nosotros vamos a ver un poquito eso en un segundito. Yo no estoy reinventando la rueda, no le estoy diciendo a ustedes que la reinventen. Esto es lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, Carnival Cruise Lines. Tienen en cada viaje, de sus cruceros, tienen más de 15.000 dispositivos Internet de las cosas en todo el barco. Esos son cientos de millones de operaciones por segundo que se están mandando del barco a algún lugar y la están guardando en una base de datos. No, una base de datos Couchbase, una base de datos no SQL, pero no relacional. LinkedIn, yo sé que todo lo que estamos aquí, y yo constantemente los mensajes de Eduardo y de la comunidad en LinkedIn, literalmente LinkedIn está escrito sobre Couchbase. LinkedIn es Microsoft, está escrito sobre Couchbase. Hay 575 millones de usuarios de LinkedIn que lo usan al mes. Posiblemente al día puede haber 100 millones de personas conectadas, consultando, viendo, mandando mensajes de chats, felicitando a fulanito por su trabajo nuevo, haciendo consultas de las personas para poder mandar esas notificaciones de que felicita a fulanito por sus 5 años en el trabajo. Todo eso viene de una base de datos Couchbase. ¿Okay? Staples es como un Office Depot en Estados Unidos, que también tiene 4.000 tiendas a nivel mundial y que entonces también utiliza este tipo de herramientas. Y hay muchos otros casos más, o sea, a nivel de retail, Walmart para sus aplicaciones móviles, porque una de las cosas bonitas de Couchbase, y aquí se lo tengo, esto suena como comercial y no quisiera hacerlo, pero la verdad que a mí me gustó mucho, es que la base de datos Couchbase funciona exactamente igual en un dispositivo móvil o en un clúster con 100 nodos. Es exactamente el mismo lenguaje, exactamente las mismas estructuras, y yo puedo sincronizar muy fácilmente para eso. Así que mucha de esta gente, Walmart, Cars.com, Best Buy, para las aplicaciones móviles de ellos, por ejemplo, usan Couchbase Móvil. Nosotros, yo, por ejemplo, he usado mucho SQLite para mis aplicaciones móviles, es lo que normalmente uso. Pero SQLite no es ninguna base de datos relacional de verdad, y es un poquito trabajoso hacer que funcione. La primera vez que usé Couchbase para una aplicación móvil mía, para guardar información, fue lo máximo. Y de nuevo, hay una versión totalmente gratis de Community que yo puedo usar en mis aplicaciones. Así que funciona muy bien. Pero bueno, hay muchos ejemplos. No me voy a poner a listar a todos los que están aquí, pero Disney, General Electric, todo este montón de gente usa base de datos Couchbase, aunque nosotros no habíamos escuchado eso antes. ¿Y por qué esto es importante o por qué esto es bueno? De nuevo, yo les comenté hace un ratito que yo he instalado varias, no de Oracle, pero he hecho varias instalaciones, por ejemplo, de Microsoft SQL Server, donde uso replicación, y bueno, todo comienza muy bonito y muy fácil, pero entonces compartir las llaves y compartir todas las cosas se vuelve un poquito pesado cuando estoy haciendo una implementación, y siempre tengo el temor de que si se cae, si no se cae, y cuando me doy cuenta, y cómo pongo las alarmas para notificarme. Eso, de nuevo, en Couchbase es naturaleza de la base de datos. Eso no es algo adicional, no es algo que yo escoja hacer. Por naturaleza, yo no instalo una base de datos Couchbase, yo instalo un cluster Couchbase. Aunque sea la versión gratis, yo instalo un cluster. Puede ser un cluster de un nodo, yo instalo un cluster. Entonces, cada vez que se instala un cluster, hay un motor dentro del servidor, y nosotros vamos a ver un poquito más el detalle de la arquitectura adentro, que contiene todas las cosas que manipulan o que gestionan lo que está pasando a nivel de la data y lo que está pasando a nivel de los nodos. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan en la primera imagen, ahí tengo dos nodos corriendo, y fíjense que la información va cruzada. Yo, lo que se llama el Cluster Map Library, le llega las solicitudes, las cosas, y él entonces actualiza primero un nodo, el modo activo, después cambia y pasa a la réplica de otro nodo, y después sigue y maneja lo mismo. Esos dos se replican entre sí. Entonces, yo siempre tengo dos nodos corriendo con la data exactamente igual. El ejemplo, el modo 2, fíjense que el primer nodo se cayó. O sea, en el caso 2, el primer nodo se cayó. Entonces, ustedes ven que en el caso 3,
la información que estaba de la réplica se vuelve activa, porque esa es la que venía del nodo 1, y actualiza automáticamente, queda la aplicación corriendo. O sea, eso es natural para Couchbase. No es algo que yo tengo que configurar, eso es natural para Couchbase. Y eso también me lleva a que fíjense los numeritos que salen en el último cuadrito de la derecha. Por ejemplo, 4 nodos, 5 millones de usuarios con 5 millones de registros. La segunda columna que salen allá son 10 nodos con 25 millones de usuarios y 25 millones de registros. Y la última son 20 nodos con 50 millones de usuarios y 50 millones de registros. Entonces, noten que cómo el rendimiento va bajando. Sí, añadimos nodos, pero añadir nodos es súper transparente. Y fíjense que hemos pasado de 5 millones a 50 millones, un factor de 10, mientras que realmente hemos aumentado nada más 5 veces la cantidad de nodos, de 4 a 20. Así que realmente el tema es bien interesante. Y ahí es donde surge todo esto, ¿no? También, como digo, es muy fácil agregar nodos, es muy transparente, yo no tengo que dedicarle nada de tiempo a eso, simplemente añado, instalo un nodo más, lo agrego al cluster y voy a hablar un poquito más de eso cuando hagamos un pequeño demo ahorita. Yo puedo agregar nodos sin agregar servidores, yo podría tener, por ejemplo, servidores virtuales o que pueda agregar ahí más fácilmente. Y si se fijan, cuando estamos aumentando la cantidad de usuarios y la cantidad de registros, el costo de la solución, y esto de nuevo, esto es provisto por varias empresas que han hecho análisis comparando Couchbase, el costo de las bases de datos relacionales para crecer a esos niveles de usuarios típicamente se vuelve mucho más alto, aún con bases de datos relacionales baratas como SQL Server, se vuelven relativamente caros. ¿Qué hace que esto sea posible? Bueno, lo que hace que esto sea posible es la arquitectura. Se me fue el slide de diferencia. La arquitectura es lo que permite esto. Si se fijan, cada servidor tiene un cluster manager y un configuration manager, un query manager. El query manager es el que tiene el query engine, tiene un caché de objetos manejados. ¿Eso qué significa? Literalmente, Couchbase trata de mantener todo lo que puede, como es data no estructurada, trata de subir todo lo que puede a la memoria. Entonces, él tiene muchísima información en la memoria, mucho más de lo que tiene una base de datos relacional normal, porque por la forma en que está escrito el motor. Así que, no, mucho de esa capacidad está puesta en memoria, accediendo entonces al Storage Engine que está abajo, que también es muy optimizado. El Cluster Manager es el que entonces se encarga de la parte transaccional, porque es el que tiene que encargarse de que, hey, cada vez que llega algo aquí, yo tengo que asegurarme que todos los otros nodos del cluster tengan eso actualizado. Y la otra cosa que también es muy interesante es que, a diferencia de, por ejemplo, cuando ustedes usan MariaDB o MySQL o usan SQL Server de Microsoft o usan, inclusive también usan una Oracle o cosas así, normalmente la administración es un aparato aparte, es algo aparte. En SQL Server yo tengo que bajar SQL Server Management Studio. Antes venía en el CD, ya ni siquiera, ahora tengo que bajarlo por otro lado, realmente para mantenerlo actualizado, así que eso es bueno, no es que sea malo, pero es algo aparte. En el caso de Couchbase, el motor administrativo y el motor HTTP están metidos dentro de la arquitectura. Así que administrar Couchbase, lo vamos a ver ahorita, es una página web con todas las funcionalidades de administrar Couchbase y es basado en los servicios que ya la base de datos exponen por HTTP. Yo no tengo que instalar nada adicional. El resultado, nosotros hemos hecho varias pruebas aquí. Huber de Mercado, compañero que también es expositor muchas veces, ha dado varias charlas de esto, hicimos varios ejemplos de esto. Nosotros hemos agarrado información que estaba en una base de datos Oracle, 800,000 registros, que originalmente, por ejemplo, en una base de datos Oracle grande, se nos comenzaban a trabar haciendo consultas cuando teníamos más de 100,000 usuarios concurrentes, haciendo pruebas de carga, se nos comenzaba a quedar la base de datos.
llevándolos a un ambiente en la nube de Azure. Creamos en Microsoft, creamos un clúster de 2 nodos. En aquel tiempo estábamos empezando, ni siquiera sabíamos que lo óptimo, que lo que recomienda Couchbase son 3. Pusimos un clúster de 2 nodos, trajimos la data de Oracle acá y tratamos de replicar la misma carga. Realmente logramos llegar hasta 100 veces más usuarios, simulados, obviamente, pero 100 veces más usuarios, y una 53, o sea, 53 veces más rápido, no 53%, más 53 veces más rápido de lo que hacían las consultas en el otro ambiente. Hemos hecho varios ejemplos después, nunca tan grandes, pero la verdad que siempre encontramos que la base de datos NoSQL tienden a ser mucho más rápido cuando estamos haciendo consultas y estamos revisando información si están bien estructuradas correctamente. Les digo la verdad, no tengo una base de datos NoSQL transaccional personalmente. No tengo ningún cliente que esté facturando con una base de datos NoSQL de ese tipo, por ejemplo. Pero sí tengo, por ejemplo, clientes que cobran usando tarjetas de crédito, cosas así, y guardamos la información en una base de datos NoSQL y es rapidísimo. Pero no son las mismas cosas. Por eso digo, no es que sea exactamente el mismo ambiente. En el caso de lo que estaba haciendo Oracle, también para ser honestos, ahí sí había una carga transaccional donde se generaba data originalmente. Así que, pero realmente sí hemos encontrado que hay una diferencia considerablemente grande a nivel de lo que la base de datos NoSQL nos da. Entonces, yo voy a parar un momentito la presentación. Voy a compartir aquí unas paginitas. Espero que todavía estén viendo mis pantallas, ¿sí? Sí. Bien, están viendo una cuenta que yo tengo en Azure. Microsoft Azure es la nube pública de Microsoft. Yo hago muchas cosas con Azure. Hago algunas cosas con AWS. Hago algunas cosas con Google Cloud. A mí me gusta más Azure. Tengo una relación con Microsoft hace muchos años, así que también para ser honestos. Pero me gusta, me identifico con la forma de hacer las cosas de Azure. En Azure, lo que yo hice fue que yo creé lo que se llama un grupo de recursos. Y este grupo de recursos, lo que significa es una forma de organizar información. Y creé un grupo de recursos que se llama Couchbase. Nada más para esta sesión. Y este grupo de recursos, fíjense que tengo 3 cosas. Tengo una base de datos, una red virtual que se llama Couchbase.net. En Azure, si voy a poner máquinas virtuales, tienen que tener una red virtual porque yo no puedo poner una máquina virtual pegada a nada. Así que tengo una red virtual. Tengo unas máquinas virtuales que están corriendo Couchbase. Hubiera podido poner una versión de Couchbase Cloud. Couchbase mismo tiene una versión de Couchbase Cloud también que puedo utilizar. Pero decidí hacerlo de esta forma para que fuera un poquito más natural para muchos de los que estamos viendo esto por primera vez. En Azure tengo aquí lo que se llama un Virtual Machine Scale Set. Piensen en un clúster a nivel de máquinas virtuales. Y tengo lo que se llama un Network Security Group. Voy a entrar al Network Security Group primero. El Network Security Group básicamente es un packet filter. Porque de todas maneras, como la base de datos de una vez habla HTTP, yo decidí, bueno, realmente esto lo decía un script que ya viene dentro de Azure, habilitarme solamente las cosas que necesito, ¿de acuerdo? Entonces, este packet filter, y de nuevo, Eduardo me comentó hoy, y voy a robar la primicia, viene, por ejemplo, también una charla pronto acerca no la voy a dar yo, pero va a dar una persona que ya sabe mucho más que yo, para justamente cómo garantizar la seguridad de base de datos NoSQL. Pero en mi caso, acá lo que hicimos es que este packet filter tiene una serie de reglas, como si fuera un mini firewall o algo así, un packet filter, literalmente. Tiene reglas de entrada y reglas de salida. Las reglas de entrada, como son servidores Linux, tengo SSH, la verdad que no lo he usado, siquiera no he usado el SSH para pegarme. Tengo una serie de puertos aquí, por ejemplo, que se llama un sync gateway. En el caso de que yo tuviera servidores o clusters en diferentes regiones que tienen que salir por algún VPN o algo así, un sync gateway es la forma que yo puedo poner a hablar. Este que dice server, son los puertos que usa literalmente
CouchBase para la parte administrativa, para el sitio web, todo ese tipo de cosas. Hay puertos para el índice, para las analytics. Otra de las cosas que es bonita de CouchBase es que, y que no todas las bases de datos NoSQL tienen, es que ya incluye este concepto de analytics, o sea que ya tiene una herramienta de monitoreo, ya tiene una herramienta de bitácoras, de logs, para verlo gráficamente, todo eso. Y aquí Forense piensa que también hay un puerto SSL y una serie de cosas aquí. Literalmente nada más para que vieran que de todas maneras eso yo lo puedo proteger relativamente fácil. Voy a regresar al grupo de recursos, donde estaban las tres cositas, y voy a irme ahora al cluster. Esto se llama un Virtual Machine Scale Set. Lo que hace Azure con un Virtual Machine Scale Set es muy interesante porque yo literalmente creo una máquina y le digo, bueno, yo quiero tres instancias de esa máquina y automáticamente me las crea. Entonces, fíjense, aquí tengo mi Virtual Machine Scale Set. Dice que tengo tres de tres levantadas. Tiene un tamaño aquí en particular. Es el tamaño que yo escogí cuando lo creé. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, cómo están esas máquinas corriendo ahorita mismo, su CPU, su rendimiento, todas las cosas que están pasando ahí. Perfecto. Y fíjense que aquí yo tengo, por ejemplo, algo que se llama Instances. Y yo tengo tres instancias de los servidores corriendo. Y yo puedo dar clic aquí en cada uno de ellos y ver cada uno de ellos en detalle. Pero no necesito. Ya yo estoy viendo el cluster aquí y es lo que necesito. Veo qué sistema operativo están corriendo. Y están corriendo todas en Linux. Ahí está Linux. Y están usando CouchBase Server Enterprise. Este que yo creo. ¿Okay? Entonces, vamos a regresar acá. Y como dije, bueno, eso ya está corriendo aquí. Fíjense. A ver, properties. Yo vivo cerca de Panamá Viejo, a propósito, así que por eso, si ustedes oyen los fuegos artificiales que están pasando por ahí, es típicamente porque me imagino que están preparándose para el kilos. Pero bueno, esto que estamos viendo aquí, yo lo puedo administrar acá en web con la herramienta administrativa de Couchbase. Vean aquí todo el iconito de Couchbase. Y estoy viendo el cluster dashboard. Yo le dije que yo siempre instalo un cluster. Yo no instalo más nada que un cluster. Aquí estoy viendo el dashboard del cluster. Aquí estoy viendo entonces el rendimiento de los servidores, lo que está pasando en los servidores. Pero esto no es nada aparte, no es nada que yo tuve que adquirir. No, esto por default ya viene. Me dice la cantidad de RAM que están usando, la cantidad de espacio en disco que estoy usando, si los tres nodos del cluster están arriba o lo que fuera. En este caso en particular voy a entrar a servers. Me va a mostrar cada uno de los servidores del cluster son y en qué dirección IP tienen, en qué grupo están, qué servicios están corriendo, porque no está data, query, index, search, todas esas cosas. ¿Se acuerdan que los mostramos en el motor? Están corriendo. Aquí me dice cuánto es que está usando de CPU, de RAM cada una, cuánto espacio. Yo puedo inclusive desde aquí, en el caso de que hubiera unas máquinas que están recibiendo mucha más carga que la otra, yo puedo marcar rebalancear y él comienza a hacer el balance de carga directamente de aquí sin tener que ir a añadir más nada. Y esto es solito, él ya sabe que tiene un nodo. No voy a mostrarlo porque no tengo otra máquina virtual ahorita, pero quiero explicarlo. Si yo quisiera crear un nodo nuevo, yo simplemente instalo Couchbase en ese nodo nuevo y le digo, o sea, literalmente cuando la página me sale la primera vez, me dice, ok, ¿tú quieres crear un cluster nuevo o pegarte uno existente? Así. Y en este caso yo le dije crear uno nuevo a la primera, me lo creó, y de ahí en adelante, cada una de las que yo creé después, me dice, ¿quieres crear un cluster nuevo o pegarte uno existente? Yo le digo, pegarte uno existente, me lo busca, me sale la lista y ya. Yo no tengo que hacer más nada para que eso sea un cluster. Y él comienza de una vez a rebalancear esa carga entre todos los nodos del cluster. Yo le dije que en Couchbase la recomendación es que sean tres nodos. No tienen que ser. Ustedes pueden tener un nodo de un cluster de un solo nodo, pero siempre comienza con un cluster. Y el cluster de un solo nodo lo puedo usar para pruebas y cosas así, pero lo bonito de esto es que hay automatic failover aquí. O sea, si cualquiera de estos servidores se cae, automáticamente el te sigue corriendo. Nadie se da cuenta de que se cayó uno. Y así. Ahora, yo le dije que en una base de datos no SQL o no relacional, no existe el concepto de tablas ni nada. Es más, acá se llama buckets, baldes, no sé cómo más decirle. El bucket es
información, es cuando tú guardas información, es tu repositorio de documentos, ¿ok? Inclusive fíjense aquí lo que dice es documents aquí al final. Entonces yo subí uno, cuando está vacío, cuando no tiene nada, te dice, ok, ¿qué quieres subir? ¿Quieres subir data ya existente? Lo que sea, y hay unos ejemplos, yo escogí este que se llama Beer Sample, me pareció apropiado porque van a ser las 9 de la noche. Así que, le di clic aquí en, creé uno que se, escogí uno que se llama Beer Sample, fíjense que tiene 7000 registros, ahorita mismo nadie está haciendo nada, está ocupando 66.8 megabytes de RAM, ese bucket, o sea, él ya subió ese bucket a la memoria del servidor, y también me dice cuánto espacio están usados. Fíjense que la cantidad de espacio usado en disco es menor que la que está en memoria, porque típicamente los discos yo puedo comprimir cosas, ¿okay? Si doy clic sobre el bucket, yo veo información, más información del bucket. Yo veo, por ejemplo, cuánto es el máximo de RAM que ella puede usar, en este caso 13.7 GB, cuántos nodos, en cuántos servidores están, en cuántos nodos de servidores está este bucket, y así sucesivamente. Yo puedo tener un cluster y no todos los nodos tienen que tener toda la información, yo puedo hacer muchas cosas con eso literalmente, ¿okay? Entonces yo voy a regresar acá y voy a regresar aquí. También puedo ver los documentos, eso es lo que yo quiero que ustedes vean ahorita. Fíjense los documentos que aparecen aquí. Estos son literalmente documentos. Parece una tabla. Tengo aquí mi ID y tengo aquí un JSON. Entonces, mi documento literalmente es este JSON. Y fíjense aquí, dice, ok, el nombre, esto es, o puede ser, o una, en este caso, la data puede ser dos cosas diferentes. Puede ser o un brewery, eso sería como una, esta gente que hace cervezas, pues, estas artesanales, y o puede ser una cerveza. Son las dos, hay dos tipos de data en esta misma bucket. Entonces, uno acá, este es el nombre del brewery, la ciudad, el estado, una serie de cosas aquí, y fíjense que el tipo es brewery. Hay otra donde el tipo es beer. Entonces, el tipo es lo que dice que cambia la información que está dentro. Y aquí está cuándo fue actualizado, aquí está la descripción, y aquí un poquito de información adicional sobre eso. También hay metadata que también se puede manipular información de lo que está ahí. ¿Ok? Otra por acá. Bueno, hay una serie por ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir por aquí. Yo no tengo instalado el servicio de backups, pero también puedo hacer backups, obviamente, dentro de esto. Veamos un poquito aquí el tema de security. Aquí yo, de nuevo, como cualquier manejador de base de datos, yo puedo crear usuarios, asignar permisos, pero que me gusta que aquí puedo crear usuarios, add users, puedo pegarme a un LDAP, por ejemplo, que es algo así como un Active Directory, un Azure Active Directory, un AWS, IAM, cosas como esa. Tengo un certificado raíz para mi servidor. Puedo soportar certificado de cliente en los clientes. Y de nuevo, todo esto es sumamente fácil de hacer, que de nuevo, una base de datos relacional hay que trabajar un poquito más porque de nuevo comenzaron en otro ambiente. Fíjense en esta opción aquí de settings. Aquí de nuevo me dice, ok, cuántos gigas para data yo puedo tener, cuántos índices tengo, y así una serie de cosas de lo que está ocurriendo aquí. Esta parece aquí me interesa bastante. Fíjense, tengo un auto failover después de 120 segundos, si ha pasado, si ha pasado un evento y no se ha recontestado ese evento, en 120 segundos, a un auto failover. Yo le puedo bajar los tiempos aquí, por ejemplo, yo puedo controlar exactamente cuando se hacen ese tipo de cosas. Puedo hacer un auto failover cuando haya errores de escritura a lectura, también a uno de los nodos, y también lo puedo cambiar directamente desde aquí. Todo este tipo de cosas es relativamente bastante fácil de hacer. Puedo decirle también, y los que hemos usado base de datos relacionales sabemos lo complicado que es cuando hacemos un montón de deletes de una base de datos y que ese espacio vacío, cómo compactamos de vuelta la base de datos, eso lo podemos manejar aquí, manejar alertas de la información que está ocurriendo, por ejemplo, todo eso lo puedo manejar de aquí directamente. Voy a hacer aquí a los documentos, estamos viendo los documentos de Beer Sample de vuelta, y voy a irme aquí a Query. Y nada más para mostrarle un poquito de esto. Por ejemplo, fíjense aquí a mano derecha, tengo un poquito de ayuda que me dice, ok, tú estás viendo Beer Sample tiene algo que se llama Default,
Dentro de Fault hay un type que se llama Brewery. Hay también Beer. Estos, por ejemplo, también hay uno que se llama Beer. Cuando es Beer, la data que está, y fíjense que esto es lo bonito, la data que está en el JSON es esta. El Brewery ID, el Category, el Description, el Name, una serie de cosas aquí. Cuando estamos viendo un brewery, la data que es diferente. Fíjense que hay un geolocation, que hay el nombre, que hay la descripción. ¿Ok? Entonces, si yo vengo aquí ahorita y hago una sentencia, select, asterisco, select asterisco, aquí, epa, select asterisco, que se me perdió el cursor, perdón. From, fíjense que esto es subrayado default. Así que es subrayado default. Where type, igual type, igual query, y hago el execute. Y él me va a traer todos los registros que cumplen con los registros, todos los documentos que cumplen con eso. Y aquí veo el JSON, y aquí va a haber varios JSON de estas cosas aquí, que van a ver un montón de JSON ahí con diferente información, ¿ok? Pero ahí busqué type. Type estaba dentro del JSON, está dentro del JSON, por aquí. ¿Dónde está? Está dentro del JSON. Está type, brewery. Bien. Si pongo aquí en vez de brewery beer, él me va a traer todos los que cumplan con beer ahora, que son diferentes. Y aquí fíjense que es la información es diferente. Tengo un brewery que no tenía antes. Tengo name y tengo type beer. Pero yo puedo venir aquí de vuelta a brewery y le digo and city igual Philadelphia. Y aquí me saca un brewery que tiene la city Philadelphia, que se llama Independence Brew Pub, y así los que van a salir aquí todos van a tener City Philadelphia. Si cambio aquí a New York, y está leyendo esta información dentro del documento JSON. Así que realmente me parece que esto es espectacular. Todo esto se hace por la magia de los índices, que es el que está aquí. Aquí esto hace que él haga un defer, que él encuentre la información que está allá adentro, dentro del JSON. Todo eso sin yo tener que decirle más nada. Y bueno, yo creo que eso, aquí vemos un poquito, como hice algunas consultas, vemos cuánto demoraron las consultas, cómo se comportó el servidor. Obviamente aquí, digo, tengo tres nodos por gusto, porque no estoy haciendo mucho, pero de todas maneras estamos viendo cómo se va comportando la base de datos. ¿Okay? Entonces, básicamente, regreso a la presentación rapidito, no se vayan. Como dijo Eduardo, al principio yo siempre pongo mis datos al final. Mi nombre es Carlos Guevara. Ahí tienen mi correo, seguevara@velo.com, si quieren conversar algún momento de base de datos no SQL, o si quieren saber un poquito más de Couchbase, con mucho gusto. Y bueno, básicamente con eso creo que abrimos para preguntas y respuestas, ¿no? Sí, efectivamente, Carlos. Como siempre, tus charlas siempre son de lo mejor. Eres uno de mis ponentes favoritos, así que gracias por eso. Te agradezco mucho, pero ya no sé, te tengo que comprar un café a mañana, no sé qué vamos a hacer. Bueno, antes de que vayamos a las preguntas que hay de la audiencia, solo para recordarle a los que nos siguen, gracias a las personas, a las empresas que nos apoyan. Ahí las tienen en pantalla. Ana, ¿podrías leer alguna de las preguntas que ha hecho la audiencia? Sí. Tenemos algunas preguntas por parte de la persona que se encuentra escuchando la exposición. La primera sería, top 3 razones para utilizar una base de datos no relacional. Un top 3.
Bueno, la pusimos en la presentación hace un rato, así que a lo mejor esa pregunta vino al principio, pero top 3, dependiendo del tamaño, si el tamaño de la solución es muy grande, una base de datos relacional debe ser más económica. 2, una base de datos, pero no relacional. 2, una base de datos no relacional tiende a ser más flexible en el caso de que puedas cambiar información. No lo mostré ahorita, pero imagínense que yo tuviera una base de datos relacional y tengo que cambiar una relación entre dos entidades, y tengo 10 millones de registros en esas dos entidades. Tengo que cambiar la relación, eso es difícil, es un poquito inflexible, mientras que acá cambiar el índice, por ejemplo, para que, o añadir cosas al índice, o cambiar la estructura del JSON, es súper rápido y no afecta más nada. Es más, yo puedo crear particiones para que de aquí hacia atrás el índice sea uno, y de aquí adelante el índice sea otro. Que es muy chévere cómo trabaja eso. Así que la segunda sería flexibilidad, costo, flexibilidad y luego rendimiento. Como no tengo que pelear con todas esas cosas que tengo abajo, que tienen un motor relacional abajo, que lo hacen bueno como motor relacional de joins, inner joins, left outer joins, las bases de datos no relacionales tienden a ser más rápidas si puedes hacer que la estructura de datos se vaya, sea más como la que vimos ahorita, más un JSON con información, una base de datos de documentos. Okay. La segunda pregunta sería, ¿una aplicación como el portal de vacunas de Panamá Solidario sería idea de Couchbase? Sería ideal para Couchbase, totalmente, totalmente, porque justamente puede haber, no sé, el día que te sale, que sale el vale digital, por decirte algo, que hay 450 mil personas que están en F5, F5, F5 para ver si ya me depositaron. Esto sería ideal, justamente para lo que está hecho, para que yo pueda tener todos los usuarios del mundo pegándose y ella esté contestando muerto a la vista. Listo, muchas gracias. Hay una pregunta de la audiencia, Ana, donde preguntan, y voy a tratar de leerla y a ver si tú la entiendes. Carlos, en la parte del índice tenía una función que recorría todas las matrices de los distintos lenguajes, JSON, SQL y demás. ¿Podrías ampliar eso? Bueno, lo que pasa es que realmente hay un el motor, el algoritmo que maneja la base de datos Couchbase en particular, y hay varias así, pero no todas, efectivamente tienen la capacidad de escuchar y entender varios tipos de estructuras, SQL, no SQL, JSON, XML y así. Entonces, básicamente lo que acaba de decir la persona es totalmente correcto. Esa función que hace ese defer, básicamente lo que hace es que él entonces comienza a analizar la información y él comienza a recomendar los índices que vamos a usar. Espectacular. También hay una pregunta, y si no están viendo las preguntas en el grupo es porque están escribiéndome en privado o mandándola por WhatsApp. Costo, ¿cuánto cuesta utilizar este tipo de base de datos? ¿Cómo se paga? Excelente pregunta, hay varios niveles. Normalmente las bases de datos no SQL tienen dos sabores, ¿no? Como lo dije anteriormente. La versión community, que te la puedes usar, claro. Escala casi igual, nada más que obviamente no tienes el soporte de la empresa. Esa base de datos no te cuesta nada, más allá del hardware donde lo pongas o como lo quieres poner. Dije dos, hay tres. Hay una segunda modalidad que es, bueno, yo lo alquilo en la nube. Por ejemplo, ahí Couchbase solito tiene su Couchbase Cloud. Yo puedo, por ejemplo, si uso Amazon o uso Microsoft Azure, no lo he visto en Google Cloud, pero no sé que no esté. Entonces, yo puedo también contratar algo así como Cloud, como Couchbase Cloud, y quedo con una base de datos en la nube sin tener que pensar en servidores virtuales como yo hice ahorita. O la tercera que tiene los servidores virtuales. Cuando hago el Couchbase Cloud, pago una mensualidad dependiendo de qué, de muchas condiciones. En el caso de cuando yo sí compro la versión Enterprise, por ejemplo, típicamente es un costo anual. Ellos cada año me cobran por la cantidad de nodos. Relativamente hablando, comparado con lo que costaría una base de datos empresarial de SQL o Oracle, es relativamente mucho más barato, pero de todas maneras ya estás hablando de una base de datos Enterprise y que tienes un soporte de las empresas, así que tampoco es que sea barato.
Pero básicamente esos son los tres esquemas. Yo te recomiendo, si te interesó algo de esto, bájate la versión Couchbase Community, comienza a usarlo. También está en contenedores, también hay contenedores Docker, que los puedes también descargar de Couchbase mismo, que también tiene la versión Community, y tú lo puedes instalar en un Kubernetes o lo que tú quieras poner, y es mucho más fácil. ¿No se escucha? ¿No me escucha? No sé si soy yo o tú. Perdón, preguntan que entre MongoDB y Couchbase, ¿cuál es la diferencia? Bueno, MongoDB es la más madura de todas, hay que decirlo. MongoDB es el precursor, el que comenzó, el que la gente conoció primero. Pero MongoDB, asimismo, como es el primero, tiene toda esa herencia, ese legado, esa madurez, pero también tiene ese peso de que comenzaron de una forma y se han mantenido de esa forma. Entonces, por ejemplo, principalmente aprender MongoDB, el lenguaje es un poquito diferente. Couchbase típicamente hace un poquito más de esfuerzo para soportar más, por ejemplo, soportar SQL así como lo vimos ahorita muy fácilmente. Pero las dos alternativas son muy, muy prácticas. Mongo sí es más, es también, hay una versión open source igualito, una versión gratis igualita, community, así que también un buen comienzo. A mí me gusta más personalmente Couchbase, me parece más natural para mí, me gustan mucho los buckets y me gusta mucho el concepto de cómo manejan el cluster, o sea, a nivel ya de hardware, más que de cómo trabajan con el NoSQL directamente. Una pregunta final, esta pregunta es bien interesante. Esta persona comenta que ellos tienen un proyecto que utiliza una base de datos relacional y tienen la idea de migrarlo a una no relacional. ¿Eso es posible? Absolutamente, absolutamente posible. ¿Hay algún Data Migration Wizard? Como un wizard, no. Pero hay herramientas que te ayudan y hay también bastante documentación que te ayuda para hacerlo. No va a ser y que aprieta un botón y se hizo. No, obviamente no, porque de todas maneras es importante. Si alguna vez has desarrollado, por ejemplo, una aplicación para dispositivos móviles y te pegas a una base de datos relacional, tú sabes que, bueno, tu base de datos relacional allá en la nube, en donde sea, tiene tablas y cosas, pero tú lo tienes que convertir a JSON. Eso aquí se vuelve el mismo concepto. No tienes que convertir eso a JSON. Hay herramientas que te ayudan, pero van a necesitar un poquito de tu ayuda de que qué es lo más importante ahí y qué es lo que tengo que buscar. Listo, Carlos. Chicos, muchas gracias a todos. Yo sé que aguantarme a mí por una hora hablando no es fácil, pero les agradezco mucho y de verdad que me ha encantado. Listo. ¿Quieres darle unas palabras finales, Ana, a la audiencia antes de cerrar la sesión? Bueno, yo tenía anotado por aquí algo que quería compartirles a todos. Y que espero que sea una frase de Platón, porque así lo encontré. El que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Entonces, de todo lo que hemos aprendido esta noche, no solamente que quede aquí como yo que tomé apuntes y apuntes, sino que de alguna manera lo pongamos en práctica, porque al final es la única manera de volvernos expertos. En cualquier rama, en cualquier aplicación. Oye, excelente. Bueno, ya que tú mencionaste eso, tengo una última encuesta para la gente. ¿Quieren un taller de Couchbase? Respóndame ahí sí o no, a ver si comprometo a Carlos a que nos dé un taller. Y va a ser presencial, así que voten y si todo el mundo quiere un taller, lo hacemos presencial, doy o paga. Y muchas gracias al ingeniero Carlos, porque de verdad que la manera en cómo desarrolló todo la charla fue tan fácil, lo vi todo tan claro, tan de verdad que es un genio. Ojalá, te agradezco mucho. Le doy café a los dos ahora, le doy café a los dos. Bueno, realmente, Carlos, es una lástima que ya no des clase en la UMA. Yo creo que la UMA ha perdido uno de sus mejores docentes. Te agradezco mucho, pero no pude. Pero bueno. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Vayan a tener una vida, vayan a ver Netflix o HBO Max o alguna de esas cosas, porque en algunos lugares ya va a haber toque de queda. Así que cuídense mucho y estamos hablando. Bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos.